here. I'm curious. I found it. Let me tell you the story. This is where we came from. We came from a torn continent, destroyed by two world wars, impoverished, afloat, disoriented. But the European ideal started as a way to bring peace and stability to this continent, trying for the first time in our history to create a union of different people and culture on equal terms, a project of bringing people together, regardless of their race, gender, religion, culture. And we arrived to a point where the European Union created prosperity. Economic growth was seen as a model for other parts of the world, based on values such as democracy, tolerance, justice, human rights. Things seemed to be going in the right direction. Resurgence of populism, radicalization of society as a whole, the rise of terrorist groups who want to cause death and destruction. The future ahead seems dark sometimes, when we just focus on this news, on what pulls us apart, not what brings us together. Is this the future we want? Is this the future we see for ourselves and our children? Shouldn't we try to find a different way, tell a different story to the rest of the world? Shouldn't we tell ourselves a different story, a brighter one? A story of hope, of possibilities, of joy and happiness. This is the story of a journey. This is the story of a new path. This is a story of a path towards a better Europe. A story of lives, like the ones of you and me, who want simple things, like peace, a job, a community who cares, an education for our children, a place where our taxes contribute to building a better society, and for a union of equality, justice, fairness. This is why we need to debate, discuss, find new solutions together. Juntos. Společně. Insieme. Kartu. Razem. Skupaj. Together. Zusammen. Sam. Juntos. Zajedno. Juntos. Ensemble. Bonsoir. Bonsoir a tous. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, a esta escala parisina de todos juntos en Europa.
Hola, Simón. Buenas tardes, Celine. Por favor, tomar asiento y como lo decías. Europe Together se instala en París durante algunos días para poder debatir, pensar, reflexionar en ese proyecto europeo que todos queremos construir durante los próximos años. Desde el año 2016 se han convocado reuniones como en Hamburgo, en Brujas, en los Países Bajos, en breve, y esta tarde le toca el turno a París. La durabilidad, la sostenibilidad, con algunos invitados de renombre. Y luego, como al final de cada sesión, gracias a la aprobación por aclamación de todos, vamos a aprobar una declaración. Y os esperamos a todos numerosos. La presentación de hoy incluye las participaciones de todos los interlocutores europeos, pero también el conjunto de comentarios que se mencionaron en las diferentes redes sociales o incluso podréis encontrar en el sitio de la red todas las propuestas que se han lanzado. Y por favor, a lo largo de esta velada tenéis que saber que estamos dentro de las redes sociales y que podemos tuitear, consultar Instagram con el hashtag EuropeTogether. Y aprovechamos la ocasión para también dar la bienvenida a todos aquellos que no están aquí en el Cirque d'Hiver, pero que nos siguen en la red. Y también tenemos servicios de interpretación en inglés, en francés y en español. Y por lo tanto, sin más, pasamos al tema que nos ocupa para una velada que esperamos sea una velada riquísima en contribuciones. Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, a la cual le damos la bienvenida. Bonsoir. Je vous en prie. Buenas tardes y muchísimas gracias. Gracias por darnos esta acogida aquí en París, en este lugar excepcional. Bonsoir. Bonsoir, l'Europe. Bonsoir. Buenas tardes Europa, buenas tardes al Cirque d'Hiver, buenas tardes a todas las amigas y amigos y gracias a todas y a todos aquellos sin los cuales no podríamos estar aquí, a Olivier Faure, que nos ha acogido aquí en nombre del Partido Socialista Francés. Un aplauso para nuestro anfitrión, para Olivier. También quiero saludar a todas las diferentes delegaciones de los diferentes países que participan y que trabajan en el Parlamento Europeo, en la historia de nuestra Europa. Y entre otras personas quiero saludar a Christine Davodalon, que está con nosotros y que ha hecho todo lo posible para que nos podamos reunir esta tarde aquí en Cirque d'Hiver de París. Y luego, claro, está también, quiero dar la bienvenida a todos los participantes, una especial mención a una persona que está aquí que también representa una esperanza, una luz, un faro para Europa. Quiero dar la bienvenida al presidente del gobierno español, a Pedro Sánchez. J'adore dire ces mots. Me encanta pronunciar ese nombre, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. Para mí es una emoción increíble la que siento, porque líderes como Pedro Sánchez son líderes importantes, valientes, firmes en sus convicciones, en sus ideales, comprometidos políticamente, pero para poder reunir y unir, y es un ejemplo para todos nosotros. Aquí, desde París, debo decir que París es una ciudad europea. Víctor Hugo, en 1867, hace ya muchos, muchos años, escribió un libro sobre París. Y en este libro, dedicado a París, decía: un día París será la capital de un país que se llamará Europa, y Europa será un país de todo el mundo. Y en esta frase de Víctor Hugo se dice muchísimo también sobre la vocación que tiene una ciudad como París. Una ciudad de acogida de Europa, pero que además se compromete para y con el proyecto europeo. Como ciudadana
que nace en España y que tiene doble nacionalidad y que vive en Francia, con esa gran suerte que me dio la República Francesa en un momento en que España estaba bajo la dictadura franquista. Gracias, Pedro, gracias también por plantear el tema de la memoria histórica en España. Gracias, gracias. Un punto más. Por lo tanto, desde mi posición, desde mi lugar, Europa siempre ha sido clave, incluso cuando habla de mi propia identidad, de mi identidad personal. Cuando pensamos que este continente nos une, que este continente es una gran suerte, una oportunidad. Es un continente, Europa, que presenta una aventura democrática, política, ciudadana, que no podemos malgastar ni podemos dañar. No podemos dañar esta aventura porque antes de nosotros, después de la guerra, los padres y las madres, porque también había madres fundadoras y fundadores de Europa, pusieron los cimientos, las raíces que sacaron precisamente a la luz y al final de estas guerras. Y, bueno, pues pusieron los cimientos de la paz, del acercamiento de los pueblos, siempre y cuando se compartieran unos valores comunes que hoy nos permiten afirmar una y otra vez ese apego a la democracia, al progreso, pero también, cómo no, a la justicia. A veces esas ideas que son fundamentales se pierden en la actualidad, en los problemas del día a día, y es, bueno, pues lo que ocurre también en un día como hoy. Y de repente, cuando nos perdemos, bueno, pues a veces hay que buscar no solo las raíces, sino también un poco la brújula, esa luz al final del túnel, para saber qué es lo que hacemos todos juntos en este continente, en Europa. Y lo que tenemos que hacer todos juntos es algo sumamente importante, porque este continente, Europa, este espacio político y democrático que es Europa, debe y tiene que ser un espacio para permitir a las futuras generaciones, pero también a las actuales, poder vivir bien y que las próximas y futuras generaciones puedan proyectarse. En otras palabras, Europa tiene que ayudarnos a superar grandes retos. El primero, y es el tema de esta velada, la lucha contra el cambio climático. Yo creo que para los socialdemócratas, para los progresistas, para todos los que estamos aquí presentes esta tarde, la cuestión del reto del cambio climático hace que tengamos que revisar nuestros modelos, incluso nuestros planteamientos y nuestras ideas económicas. Porque yo, como alcaldesa de París y como presidente de la red de las 96 grandes urbes mundiales, sé que este reto, este gran reto climático, es algo que perturba todas nuestras ideas y también nuestra relación con el futuro, porque por primera vez en la historia de la humanidad puede terminar, puede llegar el final de la humanidad si realmente las generaciones son responsables hoy y no lanzan las bases para que las futuras generaciones puedan seguir viviendo en este planeta. Es un gran reto, sin duda, pero me parece que, y creo que muchos pensamos, que podemos salir de una crisis, de un momento difícil, y sacar las lecciones pertinentes para poder reinventarse. Reinventarlo, no todo, porque no se puede reinventar ni la democracia, ni tampoco los valores que son los valores que nos unen, pero sí reinventar modelos, para que nuestros modelos sean modelos realmente en los que estamos comprometidos para el futuro, y que además la transición ecológica y energética nos da unas posibilidades maravillosas en todos y cada uno de los sectores en los que pensemos, en la energía, en la agricultura, en todos los sectores y ámbitos. El cambio climático, la transición ecológica y energética nos permite y nos permitirá, y también nos obliga, a tener un planteamiento distinto, a pensar en otras opciones, en otras soluciones para este mundo, para este continente, y dar y buscar las respuestas. Los retos son enormes, y el reto de este cambio climático, sin duda, tiene que ver con todo, con las cuestiones económicas, pero también con las cuestiones sociales, porque este reto de lucha contra el cambio climático no se puede solucionar simple y llanamente por parte de aquellos que tienen acceso a cosas tan sencillas como el agua, productos de calidad, alimentos sanos. Estos saldrán airosos y los demás no. Esto es algo que además es importante para un grupo
para un movimiento como el nuestro, socialdemócratas. La cuestión social es una cuestión también que nos debe preocupar cuando hablamos de la lucha contra el cambio climático. Y yo, que procedo de toda una historia de compromisos en el Partido Socialista y que he permanecido fiel a ese partido, he evolucionado en cuanto a ideas, pensamientos, acciones, porque en un momento dado yo misma tuve que aceptar que la ecología no es una cuestión que está en manos de los ecologistas y que presentan los ecologistas y que habla de la relación entre la naturaleza y el ser humano. No, no. La ecología igual a humanismo, y así hay que plantear esta cuestión. Nosotros, cuando hablo de nosotros, quiero decir socialdemócratas, progresistas. Y la ecología puede permitirnos replantear el humanismo, la acción económica que tenemos que promover, que tenemos que ayudar a conseguir con ese viaje, con ese camino que tenemos que reinventar en Europa y en cada uno de nuestros territorios. El tema de la migración no quiero volver a mencionarlo, pero quiero agradecer una vez más a Pedro, que ha salvado a Europa una vez más. Y si no hubiera, de alguna manera, si no hubiera propuesto a Aquarius, al barco Aquarius, que pudiera llegar a un puerto español, yo creo que hubiéramos terminado con la idea de esa Europa que defendemos. Y yo creo que esa decisión es una decisión humana, humanista, de valor, pero significa que Europa debe tratar esta cuestión, o si no, explotar. Y gracias a actos como estos podemos llegar a soluciones, no de forma ingenua, no nos engañemos, somos personas responsables, queremos gobernar allí donde gobernamos, a nivel local, nacional, regional. Esta cuestión no creo que sea una cuestión y un tema que tenga como consecuencia, bueno, pues decisiones económicas que se toman en otros foros. Y tampoco puede ser una cuestión en la que se nos explique día tras día que, como los sondeos, las preguntas, las poblaciones responden que tienen miedo, tenemos que responder con el miedo. No, sabemos que el futuro del continente europeo, de este espacio democrático, político, ciudadano, no es la del cierre, sino el de la responsabilidad ante todo y sobre todo, pero ante y con la responsabilidad está la acogida, la apertura, el acompañamiento de estas personas, de estos pueblos, porque Europa no puede ignorar que estamos viviendo una de las mayores crisis de la migración desde la Segunda Guerra Mundial, y que la historia de Europa sin duda quedará marcada también por esta historia de flujos migratorios debidos a guerras y a injusticias. No quiero explayarme mucho más, pero sí me gustaría concluir con dos observaciones. En primer lugar, los progresistas europeos, los socialdemócratas, tenemos que, bueno, pues reinventarnos un poco con el tema de la ecología, me refiero. Pero también creo que tenemos que ser fieles al tema social. No podemos hablar de progreso sin justicia social. Y yo creo que este elemento es un elemento que tenemos que repetir una y otra vez. No podremos hablar de progreso ni para nuestras economías, ni para nuestros países, ni para nuestras ciudades, si no hablamos de una justicia social. No podemos considerar que tengamos aquellos que ganan con la mundialización y que los demás o siguen o se quedan a la zaga y se aplican algunas políticas. A ver, en una ciudad como París, que es una ciudad que acoge a todo el mundo, una ciudad abierta y que de alguna manera atrae a todos aquellos que defienden la mundialización, a mí me parece perfecto que los jóvenes, los no tan jóvenes, los estudiantes, aquellos que empiezan con startups, con pequeñas y medianas empresas, quieran crear riqueza aquí en París y que inventen el mundo del mañana. Pero lo que me gusta de una ciudad como París es que estos que ganan, los líderes de la mundialización, consideran que no tenemos que soltar amarras. No, tenemos que intentar que aquellas personas que están a la zaga, aquellas personas que han vivido y que han tenido accidentes y que han buscado refugio en nuestras ciudades porque tienen luz, electricidad,
agua corriente. Y cuando uno no vive bien, bueno, pues quiere irse a una ciudad que le dé otras ventajas. A mí lo que me gusta de mi ciudad, de París, es que aquellos que ganan no consideran que tengamos que dejar a la zaga aquellos que no lo hacen tan bien o que no están en una situación tan boyante. Además, los grandes progresos tecnológicos, los grandes progresos de la humanidad, ¿cuándo se realizan? Pues cuando nos interesamos para aquellos que están un poco a la zaga. La medicina nunca, nunca hubiera progresado si nos hubiéramos dedicado solo a aquellas personas que tienen una salud de hierro. No, no. Sobre todo porque cuando de alguna manera hemos intentado ayudar a aquellas personas con ciertas discapacidades, hemos podido reinventar y tener una movilidad que es una baza para todo el mundo. Y yo creo que de esta forma tenemos que colocarlo en la balanza, diciendo que sí, que nuestras economías tienen que ser prósperas, atractivas, permitir a los jóvenes y a los no tan jóvenes, a cada uno, que pueda dar lo mejor de sí mismo, pero que estas economías no sean ni se hagan única y exclusivamente para aquellos que pueden hacerlo y que son ganadores. Y yo creo que tenemos que recorrer un camino, por ejemplo, en las ciudades. Y en Europa la mayoría de mis amigos y de alcaldes salen de la familia socialdemócrata o ecologistas o humanistas. Bueno, pues bien, en nuestras ciudades nosotros queremos instaurar estas políticas de equilibrio. Y en nuestras ciudades nadie nos dice, solo os tenéis que preocupar de aquellos que funcionan, que pueden funcionar y a los que les va bien. No. Nosotros tenemos que recibir y tenemos que tratar con todo tipo de categorías sociales, y eso es lo que hace que una ciudad sea rica. Y ahí vuelvo a mi ciudad, a París. Si solamente contamos con las élites, los líderes de la mundialización, sin tender la mano y sin ver lo que ocurre para aquellos que van más despacito, no sería una ciudad atractiva, ni sería el destino de París ni tampoco de Europa, de nuestro continente. Yo realmente creo firmemente en esa capacidad que podemos unir para reinventarnos a partir de los pueblos, de los territorios, de las regiones, del Parlamento Europeo, de los gobiernos donde los socialdemócratas están presentes. Yo creo que podemos reinventar y encontrar ese camino, esa ruta, pero sin miedo, porque ese equilibrio que nosotros tenemos y que hemos sabido encontrar en el corazón mismo de la socialdemocracia, creo que es un futuro. Para aquellos que nos dicen que la socialdemocracia ha muerto, no, porque en la socialdemocracia tenemos ese equilibrio entre progreso y justicia, y ese equilibrio es el que puede dar esas ganas de creer, de pensar que no, que por una parte no hay unos extremos y por parte resignarnos a una forma de liberalismo que no tendría otra o que no presentaría otra alternativa. Evidentemente necesitamos libertad, pero también igualdad y mucha, mucha fraternidad. Bienvenidos a todos a París y gracias y gran esperanza para la socialdemocracia en Europa. Gracias. Ces mots si inspirants, à la fois sur l'Europe, sur Paris, sur la démocratie, sur toutes ces valeurs. Muy bien, pues Europa, París, democracia, todos los valores. Vamos a seguir con las introducciones. Presidente del Grupo SID del Parlamento Europeo, Udo Bullmann. Una ronda de aplausos para Udo Bullmann, que se va a acercar al escenario. La parole est à vous. My dear friends, queridos amigos, queridos invitados, queridos compañeros, nosotros, socialistas y demócratas del Parlamento Europeo, les hemos invitado, os hemos invitado aquí esta tarde-noche para reunirnos y debatir cuestiones cruciales a las que nos enfrentamos ahora mismo en Europa. Y también para celebrar entre todos nuestra energía y celebrar nuestro espíritu de cooperación, nuestra confianza mutua y nuestra fe en que podemos cambiar las cosas. Bienvenidos,
gracias a los compañeros franceses por haber organizado este acto, por habernos invitado a todos. My dear friends, queridos amigos, no son momentos normales. Quizás es la primera ocasión en la historia de la Unión Europea en que nos encontramos en una situación de amenaza, con enemigos que crecen tanto dentro como fuera de la Unión Europea. Un aliado con la Casa Blanca que resulta que ya no es tan aliado, y lo vemos día tras día. En conflicto con la solidaridad internacional y con los derechos humanos internacionales y contra el Estado de Derecho todos los días. Vemos también a Putin al otro lado, que apoyan las llamadas democracias no liberales, socavando el Estado de Derecho y la legalidad y la soberanía democrática también en países occidentales, ¿eh? Y vemos también cómo el señor Erdogan, que años pensábamos que podía servir de puente y acercar Turquía a Europa, pues vemos que está haciendo exactamente lo contrario y oprimiendo a los demócratas en su país. The environment has changed. Ha cambiado el ambiente, pero no solo fuera. No solo fuera de la Unión Europea, también dentro. Ahí está el Brexit, que viene de los megadatos, de mucho dinero, de noticias falsas y bulos. Luego está el señor Orbán, el señor Kurz, ¿verdad? La urbanización de Europa, que sirve de referencia para unos y otros. Salvini en Italia también, y otros. Todo esto nos muestra que la democracia, la unidad en Europa es muy frágil. El discurso xenófobo, los populistas de derechas están socavando la solidaridad de nuestras sociedades. ¿Por qué? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué ha pasado? Queridos amigos, evidentemente vivimos un momento de transformación, una era de grandes retos. El cambio climático, las migraciones, la brecha creciente entre el norte y el sur, la falta de seguridad frente a un trasfondo de las transformaciones tecnológicas. Todo esto pasa a toda velocidad y todo ello sirve para cuestionar el mundo de ayer, pero hay que ser honrados. El peligro que tenemos aquí hoy, la derecha huele una posibilidad de socavar la solidaridad y que la gente se siente a la zaga, les preocupa su futuro y no podemos responder a ello. Cuando la gente plantea preguntas y dice, ¿y mis hijos qué futuro van a tener? ¿Y mis mayores qué futuro? ¿Por qué ya no estoy en este juego? ¿Sigue siendo esto una sociedad incluyente, la de la promesa socialdemócrata, socialista, o más bien me siento fuera, en la periferia, no tengo posibilidades de participar? Son preguntas muy relevantes que han ido surgiendo en estos últimos años, décadas, y a las cuales tenemos que dar respuestas adecuadas. Aprendamos de grandes mentes, también de grandes mentes del pasado. Recordemos, por ejemplo, a Hannah Arendt, una gran filósofa alemana, también socióloga de origen judío, que nos dijo para el siglo pasado, los años 60 del siglo 20, tras estudiar el fascismo alemán y cómo surgió, que cuando la gente se siente incomprendida, cuando la gente piensa que su identidad se destruye, cuando la gente pierde la confianza ya en su sociedad, el peligro aumenta de que se conviertan en víctimas de los que cuentan cuentos desde la derecha, los que desconstruyen la identidad, los que difunden el odio y los que
nos acaban llevando a la guerra y la destrucción. Y hemos aprendido de esto que pasó en el pasado, pero en esta situación estamos. La cuestión fundamental es, aquí esta tarde-noche, y de cara a las próximas elecciones europeas, si me lo permiten decirlo, la cuestión es, ¿tenemos la valentía de levantarnos contra esto? ¿Tenemos la fe en que podemos cambiar la sociedad para que sea progresista? Nuestra respuesta tiene que ser sí, queridos compañeros, queridos amigos, claro que sí que podemos. Yes, we can change that. Claro que podemos cambiar las cosas. They have the big money. O los otros tienen mucho dinero, pero nosotros somos muchos, no somos pocos. En la regeneración de nuestras políticas tenemos que demostrar esto con nuestras políticas, con lo que hacemos, con lo que contamos y decimos y con las formas de comunicar. Tenemos que demostrar así que nosotros somos los que defendemos a la mayoría y no a unos pocos. Y eso es lo que venimos años trabajando en el Parlamento Europeo, el grupo de socialistas y demócratas del Parlamento Europeo. Hemos analizado a fondo las políticas del pasado y hemos redefinido a dónde queremos llegar y dónde queremos aprender. Hemos entendido hoy por hoy y hemos reconformulado nuestras políticas. No podemos ya hablar de la economía sin hablar también del medio ambiente. Por ejemplo, sabemos que no podemos hablar del medio ambiente sin hablar también de trabajos dignos. Todo esto tiene que venir de la mano y la cuestión social, por lo tanto, es fundamental. Porque también los hijos de gente pobre quieren evitar la contaminación de coches diésel sucios y las familias pobres también quieren tener acceso a energía segura para el futuro. De modo que solo se pueden conseguir resultados con una política holística. Y nos hemos prometido mutuamente que la política de la sostenibilidad, el referente de los Objetivos de Desarrollo de 2030 de la ONU, tiene que ser nuestro referente para todas nuestras políticas. Y esa es la promesa que hacen los socialistas y demócratas del Parlamento Europeo y vamos a cumplirla hasta el final de esta legislatura y luego en la campaña y también en la próxima legislatura. Esta es nuestra promesa, queridos amigos. But we also know that this cannot be done in a... También sabemos que esto no se puede hacer imponiendo nada desde arriba. Tiene que partir desde abajo, desde las bases. Eso es lo que queremos hacer hoy por hoy. Escuchar a la gente, participar directamente con nuestras comunidades. Escuchar a los sindicalistas, a las ONGs, a las iniciativas ciudadanas, a las familias, a los jóvenes. Volver a el contactar con nuestros barrios, porque las soluciones a medida es en los pueblos, las ciudades, en los barrios, en las regiones donde se desarrollan. Y esa es la cuestión. Ofrecemos aquí un nuevo formato, ¿verdad? Este programa Together, Juntos, que también es una herramienta porque queremos comunicar en actos como el de esta tarde, también en Internet, desde esta sala y contarnos lo que hacemos. Tenemos la puerta abierta, ¿eh? Volved, seguid en contacto, porque solo colaborando de forma densa e intensa podremos desarrollar alternativas. Y para terminar, la próxima campaña electoral para el Parlamento Europeo va a ser la batalla más radical sobre Europa jamás vista. Porque estamos aquí en una encrucijada. Tenemos que enfrentarnos a los que quieren desconstruir la Unión Europea y también a los que pretenden socavar la solidaridad de nuestras sociedades y socavar el Estado de Derecho. Y también estamos nosotros enfrente. Insisto, si hablamos entre todos, somos muchos. Si volvemos a nuestros orígenes, somos muchos. Aquí estamos, socialistas y demócratas en el Parlamento Europeo.
va a ser nuestra batalla y abrimos la puerta a todos vosotros, a toda la comunidad, a todos los que estáis aquí, venid con nosotros y por favor seguid nuestra batalla. Udo Bullmann, mesdames et messieurs. Udo Bullmann. Merci beaucoup. Muchas gracias. Eh bien, après cette prise de parole d'Udo Bullmann, je vous... Bien, pues tras Udo Bullmann, seguimos, si os parece. Pasamos a Olivier Faure, recién elegido primer secretario del Partido Socialista francés. Chère Anne. Querida Anne, Christine, Pedro, Sergei, queridos amigas y amigos, compañeras y compañeros, si estamos aquí y somos tantas personas que nos reunimos, es porque somos conscientes de que estamos en un momento que puede ser un momento especial para nuestra historia europea. Estamos viendo un momento de cambios en este continente, en donde hay momentos en los que decisiones que se toman serán importantes y también las que no se tomen. Durante mucho tiempo hemos vivido con una idea sencilla, una historia lineal, como de un río, un largo río que no saldría de su cauce. Después de dos guerras mundiales, que primero fueron dos guerras civiles europeas y que ensombrecieron la conciencia humana, el futuro estaba en manos de la paz, de la democracia, de la cooperación. Nos sentíamos europeos como ese aire que respiramos, como algo más que evidente. Pero la situación cambió. En el año 2005, en primer lugar, recibimos una primera alerta, un primer toque con el rechazo del Tratado Constitucional. Y nos refugiamos detrás de una idea, y es que había un no por parte de la izquierda y un no por parte de la derecha, que eran incompatibles y que todo volvería a ser igual. Como cegados por nuestra voluntad de querer construir esa Europa, no replanteamos esas razones de esta advertencia que ya marcaban un desaliento, un desencanto. Con el Brexit, ahora sabemos que Europa, lamentablemente, ya no es un proceso irreversible. Lo que se ha hecho también puede deshacerse. Queridas amigas y queridos amigos, hoy los nacionalistas ya no están a las puertas del poder. Lo ejercen solo o en coalición en 5 de los 27 países de la Unión Europea. Italia, nación fundadora, acaba también de tambalearse. Y en otros lugares se refuerza la extrema derecha, incluso en Alemania, y sabemos muy bien aquí en Francia, en donde Marine Le Pen ha alcanzado 10 millones y medio de votos el año pasado. Estamos ante una encrucijada y de una lucha de todos aquellos que dan su vida por el compromiso político. Y esta lucha será difícil, dura. Y no será suficiente iniciar un debate moral o limitarnos a poner en el banquillo a los populistas denunciando su demagogia sin límite y su política sin solución. Y es lo que esperan de nosotros. Presentarse como la única alternativa a un pensamiento único para una moneda única en un mercado único. Y es la estrategia culpable de Emmanuel Macron, que quiere hacer valer la idea demasiado simplista de que el debate se resume a un enfrentamiento, a una oposición entre un campo soberanista y un campo proeuropeo. Y él sería el que tendría el monopolio de este campo. Y por favor, no me aplaudan, no. En el fondo, Emmanuel Macron nos dice: o están conmigo o están en contra de Europa. Esta forma de argumentar ya la conocemos. There is no alternative, no hay alternativa. Es la que defienden los liberales. Y ellos han utilizado durante tiempo y tiempo el miedo a los extremismos para poder legitimizar la supremacía de la tecnocracia y del economismo en la política. La liberalización tenía que llevarnos a la inversión,
para las clases trabajadoras. Pero nuestros conciudadanos europeos no son ciegos ni sordos y han visto perfectamente durante la crisis del 2007 al 2008 que la riqueza no se dirige de forma espontánea hacia una inversión productiva. Y como volverán a ser conscientes aquí en Francia con ese problema fiscal que se ofrece a los más ricos. La izquierda europea tiene que aportar una alternativa clara a este sistema neoliberal. Esa confrontación democrática entre las grandes familias políticas preeuropeas no es un delito, no es un crimen contra Europa. Incluso diría más, la salvará. Dejar pensar que la palabra pro-europeo y que solamente exista una única política es un regalo inesperado para los populistas y un regalo envenenado para los demócratas. Atreverse a pensar que puede uno ser de derechas y de izquierdas es abrir la puerta a la idea que solo los populistas pueden, de alguna manera, frenar esa austeridad, lo que es una irresponsabilidad enorme, porque no se trata de intentar o autorizarse una crítica a Europa. Lo que sí es irresponsable es abandonar cualquier posible crítica a los populistas. Lo que sí es una irresponsabilidad sería, de forma recíproca, abandonar la idea europea en un momento en que nunca, nunca como antes hemos necesitado tanto esta idea frente a los grandes retos que acaba de mencionar Udo, o frente a la Rusia de Putin o a la América de Trump. Somos la izquierda y somos proeuropeos y no vamos a ceder a la eurofobia, como lo recordó con talento y fuerza ayer Pedro Sánchez. Atrevámonos, seamos nosotros mismos. Nosotros, los socialistas franceses, hace 15 días iniciamos un debate abierto y que terminará a mediados del mes de octubre con una votación a la que tendrán que participar todos nuestros conciudadanos que desean comprometerse con nosotros, compartir esa ambición de esa nueva izquierda proeuropea. No sé cuál va a ser el resultado final y, por tanto, no voy a dar ahora ningún tipo de conclusión, pero me gustaría, sin embargo, aprovechar esta ocasión y vinculando a lo que acabo de señalar y vinculándolo también a lo que hemos repetido hoy y otra vez, reafirmar que la reactivación económica, sin duda, y la inversión pública es una condición sine qua non para un crecimiento sostenible, continuada, ecológica. Europa y los países que componen esta Europa necesitan un programa de inversión que sea real, verdadero, y que vaya más allá del famoso plan Juncker. Para ello, hay que aumentar el presupuesto de la Unión. También tendremos en algún momento otros debates para poder ampliar emisiones, impuestos sobre emisiones de CO2, sobre las transacciones financieras, sobre las normas de estabilidad, etcétera, etcétera. Hoy, esta tarde, solo voy a hablar de la posibilidad de un objetivo para este plan: vivir y vivir mejor. Respirar sin tener que preguntarnos qué es lo que respiramos. Beber sin saber qué tipo de agua estamos bebiendo. Comer sin saber lo que estamos comiendo, vivir para y con las estaciones, no sé, llamémoslo como queramos, desarrollo sostenible, humanismo, ecología, da igual. Yo lo que creo es que es una urgencia y una posibilidad. ¿Por qué? Porque tenemos un único planeta y que este no es inagotable. Una posibilidad porque la inversión en las energías renovables, en las nuevas materias primas, realmente es materia de crecimiento, de más empleos. Nivel de vida y calidad de vida no son enemigos, es lo que han comprendido los alcaldes a los que doy la bienvenida y que tienen ese talante ecológico que han instaurado en sus ciudades, en la vivienda, en los transportes, en la economía circular. Se nos dice, y por favor, sí, sí, hay que aplaudir a estos alcaldes. Y todo se jugará en las próximas elecciones municipales. Se nos dice, como decía, que los próximos que puedan llegar al crecimiento
tengan llevan el nombre de inteligencia artificial o de Big Data, sin duda, pero ¿por qué no decir que la principal palanca puede ser la inversión ecológica? ¿Por qué no ver ya que esta inversión en la ecología tiene que ser esa baza que debe jugar Europa, esa clave para ser influyente y ser líder a nivel mundial? El vínculo entre lo social y lo medioambiental es sin duda evidente, y lo ha dicho la alcaldesa de París. ¿Quién se expone a agentes químicos? ¿Quién vive en los barrios más cercanos a las fábricas? Aquellos que comen peor, aquellos que viven en ciudades más contaminadas, pues son aquellos que más tienen que temer por ese recalentamiento climático, por ese cambio climático. Y ahora me gustaría tener un pensamiento para aquellas personas que no están aquí y que todavía no han entendido que la inversión en la ecología es una prioridad. ¿Por qué? ¿Por qué renunciar a la vez en encontrar una nueva fuente de crecimiento y, por lo tanto, de empleo y encontrar una mejor calidad de vida, luchar contra desigualdades y así evitar los grandes flujos migratorios? Porque ¿quién puede pensar, y termino con esta observación, que las cuestiones migratorias no están vinculadas a la cuestión del cambio climático? Desde que el mundo es mundo, y les aconsejo leer un libro que es maravilloso llamado Sapiens, desde que el hombre se pone en pie, migra, se mueve en función del clima, el frío, el calor. Esto es lo que marca la ruta del ser humano. Hay países en los que pensamos que 629 refugiados es algo insoportable. Pues bien, son millones de mujeres, de hombres que abandonarán sus pueblos, sus aldeas, si no sabemos cómo luchar contra el cambio climático a favor de un desarrollo ecológico en todos los países. Ningún muro, ningún mar, ninguna frontera les frenará. El planeta que se quema y echamos la vista atrás. Hay seres humanos que buscan en nuestros países esa razón de ser, una esperanza, y nosotros lo ignoramos. Y porque somos la izquierda, representantes de la izquierda, tenemos que ser responsables para no echar la vista atrás y ser conscientes sobre qué papel nos toca jugar sobre el futuro de la humanidad. El valor, compañeras y compañeras, no es poder soplar las velas según el viento en contra. No, no. El valor significa que el reglamento de Dublín haya hecho que la responsabilidad de acogida de algunos países tiene que asumirse por parte de aquellos que tienen que asumir. Y el valor es asumir una agencia europea del asilo que permita hacer que de alguna manera tengamos en cuenta la capacidad de acogida de los países miembros y tener en cuenta la capacidad de integración de los refugiados. El valor es abrir esa puerta legal a los migrantes económicos para acabar con las rutas clandestinas. Las soluciones existen: cuotas, visados de trabajo, no importa cómo lo llamemos. El valor es no querer asumir una responsabilidad internacional abriendo hotspots en países terceros cuyos países son demasiado frágiles para poder asegurar el respeto del Estado de Derecho y de la dignidad humana. El valor, amigas y amigos, es afirmar que la ayuda al desarrollo, sí, sí, me refiero a la ayuda al desarrollo, que es insuficiente para acabar con ese deseo de salir, de emigrar. El valor, a veces, es intentar ponerlo ante la opinión y no seguir esos temores, sino mostrarle un camino, un faro, que no es el del caos, sino el de la humanidad. Y este valor es el que tú has demostrado, Pedro, al acoger al barco Aquarius en un momento en donde otros cerraban sus puertos. Tú has hecho que despertara el espíritu europeo, permitiéndole a la izquierda que afirme su identidad. Querido Pedro, estás aquí, en París, en donde los temas medioambientales y de migración están en el corazón mismo de la política que está desarrollando Ana Hidalgo. Y será
en el año 2020, cuando su valor, su valía, se verá recompensada. Estás en París, en donde se firmó el Acuerdo Mundial sobre el Clima, un acuerdo negociado por François Hollande, por socialistas. Pedro, tú estás hoy aquí en tu casa, en París, contigo, en un momento histórico. Nosotros, socialistas europeos, tenemos una misión histórica. La Europa de los pasos pequeños, la Europa de los cálculos fríos, no permitirá responder a esos grandes retos que hoy perturban nuestro continente. Esta Europa ha dejado de convencer y de hecho ya no produce europeos. Ha llegado, pues, el momento de que Europa pueda dar sentido, crecimiento sostenible, democracia, justicia, igualdad, humanidad. Ha llegado el momento que Europa se dirija al mundo y que se oriente hacia los valores. Y este momento es el nuestro. ¡Viva Europa y viva la izquierda! Chers amis, chers camarades, je cède la parole. Tiene la palabra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Merci. Muchas gracias. Gracias, Olivier. Gracias, Anne. Gracias, Udo. Gracias a todos. Muchas gracias en inglés. Queridos amigos. I'm a bit tired, so I wouldn't speak in Spanish. Voy a hablar español porque es un poco tarde. Espero que a nadie le importe, dice el presidente. Para mí es un honor estar compartiendo con todos vosotros y con todas vosotras esta tarde de emociones, de encuentros con viejos amigos, con nuevos amigos y con un compromiso firme por parte del socialismo español. Y es que vamos a estar con el socialismo francés para ganar las próximas elecciones municipales y las próximas elecciones generales, cuando sean. Cuando estaba mirando las caras de muchos de los que estáis aquí presentes, generaciones de gente joven, de gente de 40 y tantos, 50 años, como yo, o de gente mayor, y la pregunta que me hacía es: ¿por qué estamos todos aquí? ¿Por qué una vez, cuando somos jóvenes o cuando a lo largo de nuestra vida decidimos, bueno, pues acercarnos a la sede del Partido Socialista de nuestro país, cruzar el umbral y afiliarnos? ¿Por qué somos socialistas? ¿Por qué defendemos a capa y espada la socialdemocracia, incluso cuando las cosas no van bien, cuando las cosas están complejas, como ahora? Y yo siempre, cuando me dicen esto: oye, Pedro, es que las cosas hoy no van bien a la socialdemocracia europea, yo digo: ¿cuándo nos han puesto a nosotros las cosas fáciles? Pero yo os voy a contar por qué me afilié al Partido Socialista. Cuando tenía 12 años, sabéis que en España hubo una dictadura durante 40 años. Aquí hay algunos exiliados que lo saben bien. Anne también. Cuando tenía 12 años, fui consciente realmente del impacto que había tenido la dictadura franquista en las generaciones de mis abuelos y de mis padres. Fui consciente de que mi abuelo y mi abuela no sabían leer ni escribir. La dictadura franquista entonces lo que hizo fue negar un derecho tan básico, tan esencial, como es aprender a leer y a escribir a millones y millones y millones de españoles y españolas. Ahí está la razón por la cual yo me afilié al Partido Socialista, porque yo me rebelé contra la injusticia y me afilié al Partido Socialista, que cambió las cosas en mi país. Hoy es verdad
Hoy es verdad que probablemente no en el continente europeo, pero sí en aquellos países que vienen los buques, los cayucos. También se les niega, como a nuestros abuelos y como a nuestros padres, el derecho mínimo a poder vivir, a poder aprender a leer y a escribir. Y por eso, efectivamente, tuvo que ser un gobierno socialista el que acogió al Aquarius, el que ofreció un puerto seguro en Valencia. Porque eso era reivindicar también la historia de nuestro país y la historia de nuestras ideas. Pero es evidente que hoy en Europa, en España, no se cuestiona ese derecho a la educación. Se puede cuestionar si ahora mismo tenemos una educación pública de calidad. Se puede cuestionar si tenemos una sanidad pública de calidad. Pero no se cuestiona el acceso a la universalidad de ese tipo de servicios. Y fuimos los socialistas quienes lo pusimos en pie. Por tanto, en Europa ahora mismo ese tipo de injusticias no existe. Pero sí existen otro tipo de injusticias, que se ven, por ejemplo, en el destello de la mirada de muchos jóvenes que piden una oportunidad laboral, en la preocupación de mucha gente que tiene 50, 55 años y que trabaja en una empresa y no sabe si al día siguiente le van a despedir o no le van a despedir. Se ve la amargura de muchas mujeres que sufren la violencia de género y a la cual las instituciones públicas no pueden dar la espalda. Se ve también y se escucha en el grito de muchos movimientos ecologistas que defienden y alertan sobre el deterioro de nuestro planeta. Digo todo esto porque es verdad que la sociedad ha cambiado. Aquí se ha hablado y mucho de globalización, de digitalización, de transición ecológica, de inteligencia artificial, de precariedad, de desigualdad, de tantas y tantas cosas que en muchas ocasiones los responsables políticos no sabemos muy bien por dónde empezar. Vivimos en sociedades líquidas donde lo inmediático, las redes sociales, los medios de comunicación, la coyuntura, el corto plazo, no nos permite ver y poner las luces largas. Y en esos momentos en los que hay tantas incertidumbres, tanto corto plazo, creo que lo más sensato y lo más inteligente es mirar hacia nosotros mismos, mirar nuestras raíces, ver cuál ha sido nuestra historia. Yo siempre he creído que la socialdemocracia es el digno heredero de los principios de la Revolución Francesa. La socialdemocracia es, como decía Anne, la fraternidad, por empezar por el final, que se ve reflejado en este lema de solidaridad, porque solidaridad es empatía, es ponerse en la piel del otro, es ponerse en los zapatos del otro, es saber exactamente cuáles son las dificultades por las que pasa y ser consciente de que tu futuro y el futuro del conjunto de la sociedad depende también de la suerte del resto, sobre todo de aquellos que no tienen la fortuna o las oportunidades que tuvimos otros. La socialdemocracia también es libertad. Y libre no es un trabajador o una trabajadora que trabaja durante 40, 50 horas a la semana, cobra menos de 1.000 euros y no sabe si al día siguiente le van a despedir o no de su puesto de trabajo. Eso no es progreso social, como decía antes Anne. Eso no es justicia social. Eso se llama explotación laboral. Y por eso los socialistas tenemos que construir el pilar social a nivel europeo y tenemos que defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y hay un deterioro laboral que se está produciendo, sobre todo entre la gente joven. Yo lo veo en mi país. La mal llamada economía colaborativa, ¿realmente es economía colaborativa? ¿O está abriendo la puerta a nuevos nichos de explotación laboral ante los cuales la izquierda que nosotros representamos tenemos que decir que no y que vamos a reivindicar y a defender los derechos laborales de esos jóvenes que necesitan a la socialdemocracia en Francia y en Europa? Y la socialdemocracia es igualdad. Y la igualdad, luego hablaré del feminismo, pero la igualdad es, en una sociedad donde se necesita cada vez más
el conocimiento. Os voy a contar, os voy a dar solamente un dato de cuál es la realidad de mi país, de España, para que veáis cuál ha sido el efecto que ha tenido los recortes en las políticas educativas que practicó la derecha durante estos últimos 6 años. El 65% del fracaso escolar en nuestro país se explica, sobre todo y fundamentalmente, por hijos e hijas de familias con menos recursos económicos. ¿Por qué? Porque tienen dificultades para poder conciliar la vida laboral, familiar y personal, porque se ha deteriorado y mucho la calidad de la educación pública como consecuencia de los recortes. Y en cambio, los que menos repiten son aquellos hijos e hijas que provienen de familias con más recursos económicos. La igualdad es reivindicar una fiscalidad justa en cada país y en Europa para tener una política redistributiva y tener un estado del bienestar fuerte. Tenemos que incorporar, además de la libertad, la igualdad y la fraternidad, tendremos que incorporar a la socialdemocracia nuevas fuentes de inspiración. Aquí lo ha dicho antes Olivier y lo ha dicho también Anne. El ecologismo lo es, claramente lo es. Pero a mí me gustaría reivindicar, y quiero que me permitáis esta suerte de alarde, quiero reivindicar que ser socialista es ser feminista. Y yo estoy muy orgulloso de que el gobierno de España sea el gobierno del mundo que más mujeres tiene como ministras. Antes hemos tenido un acto muy bonito, la alcaldesa de París y yo. Y comentaba en ese acto que el próximo año el Partido Socialista Obrero Español va a cumplir 140 años. 140 años. Por cierto, 140 años, Sergei, donde también vamos a ganar las elecciones europeas para que haya una delegación importante de socialistas que defienda la socialdemocracia en el Parlamento Europeo. Pero reivindicaba esos 140 años porque nuestro fundador, el primer puesto que tuvo institucional fue ser concejal del Ayuntamiento de Madrid. Y a mí no me causa mayor orgullo que ver a una gaditana francesa alcaldesa de París defender las ideas del Partido Socialista. Nosotros, amigos y amigas, somos herederos de mucha gente anónima. En muchas ocasiones, yo y en España, por ejemplo, de los 40 años de democracia, más de 20 años han sido gobernados por el Partido Socialista. Hemos tenido grandes presidentes del gobierno, Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, que hicieron grandes cosas por nuestro país. Aquí en Francia... Ha habido extraordinarios presidentes de la República Francesa socialistas. Y por cierto, Olivier, volverá a haber presidente socialista en la República Francesa, no te quepa la menor duda. Y haremos todos porque sea así. Pero cuando pensamos en los avances y pensamos en las leyes, por ejemplo, que José Luis Rodríguez Zapatero puso en pie cuando era presidente del gobierno, la ley de igualdad, la ley de lucha contra la violencia de género, o el ingreso de la Unión Europea, liderado por Felipe González de España en el año 86, yo siempre digo lo siguiente, mirad, es cierto que hubo alguien que firmó la ley, es cierto que hubo alguien que lideró el que España, por ejemplo, entrara en la Unión Europea, pero mirad una cosa, todo eso no hubiera sido posible sin gente como vosotros y como vosotras que empujasteis para que fuera posible el que llegaran esos gobiernos en París, en Francia y en el conjunto de la Unión Europea. Nosotros somos herederos
de muchísimos hombres y mujeres ilustres, pero sobre todo somos herederos de generaciones y generaciones y generaciones de hombres y mujeres que lo dieron todo, incluso la vida, por la libertad, por la igualdad y por la justicia y por la fraternidad. Y eso es el patrimonio que tiene el socialismo en España y en Europa. Por eso, a mí siempre me gusta identificar a la socialdemocracia como un gran cauce histórico, que atraviesa fronteras, no obedece a fronteras. No tenemos una perspectiva nacional. Probablemente, si en algo tenemos que mejorar, es en dar esa perspectiva europea que antes comentaba Udo, Anne y también Olivier, a las políticas nacionales. Pero somos un gran cauce en el que han fluido y se han unido energías, ideas, vidas, emociones, y todas esas vidas y esos ecos de ese legado que nos dejaron hombres y mujeres honestas, anónimas, que de manera generosa simplemente pensaron en el resto de la sociedad, lo que nos están diciendo es adelante, adelante, adelante y adelante. Así que Olivier, adelante, adelante aquí en el socialismo francés, adelante en el socialismo europeo, adelante y adelante y adelante. Ese es el futuro de la izquierda. Ese es el futuro de Europa. A lo largo de estos años, el socialismo español lo ha pasado mal. Y a lo largo de estos años, Olivier, nosotros encontramos el calor, la comprensión y el abrigo del socialismo francés. Nosotros estaremos siempre con el socialismo francés. Gracias. Pedro Sánchez, mesdames et messieurs. Pedro Sánchez. Merci beaucoup. Muchísimas gracias. On va procéder à présent à une petite photo. Bien, pues vamos a hacer una pequeña foto de familia. Anne Hidalgo, Christine, Revol de Lombonfoy, hacia aquí. También Udo Bulban, Olivier Faure y Sergei Stanishev. Todos a la foto. Son de lo más pertinentes. La lucha por una Europa más verde y más sostenible que empieza en nuestras ciudades. Es un problema de orden mundial que exige, por lo tanto, respuestas también a nivel local. Estamos hoy reunidos en esta magnífica ciudad de París, que es un modelo de gobernanza para todos. Una ciudad que, bajo el liderazgo de Anne Hidalgo, está en la vanguardia. Con su capacidad y su ambición, se enfrenta a todos los retos de futuro. Permitidme recordaros el papel que desempeñó en la lucha contra el cambio climático. Y permitidme también que a partir de aquí siga en inglés, dice el orador. So far, so good. Bueno, bien está. Ayer, la verdad es que me inspiró muchísimo nuestra reunión de socialistas, progresistas, con los primeros ministros, con los líderes de los principales partidos, con Udo, presidente de nuestro grupo político, para debatir la situación y el contexto europeo, para analizar y plantear una estrategia de cara a las elecciones europeas del año que viene. Queridos amigos, queridos compañeros, os informo de que estamos en un estado de ánimo en absoluto derrotista. La familia socialista europea está preparada, y en todas las naciones, para levantarnos
en pro de nuestros valores y nuestros principios, para desarrollar un plan para el futuro de Europa y también batallar. Porque solo los que están dispuestos a defender sus principios en esta vida son los que cuentan, tanto en la vida como en la política. Y somos aquí una familia. La familia de socialistas europeos. Tenemos una larga historia. Hemos conseguido hacer tantas cosas para nuestras sociedades, para crear igualdad de oportunidades y dar protección social y proporcionar una esperanza. Y aquí hoy tenemos retos ante nosotros. Se nos ataca desde los populistas, desde los nacionalistas. También los que se hacen los europeístas y a veces se hacen los progresistas incluso, pero en realidad con sus políticas económicas y su esencia son meros liberales, son la derecha. Y sí, nosotros somos europeístas, profundamente proeuropeos, europeístas convencidos, pero no para cualquier Europa, ¿eh? No para la Europa de la austeridad ni la que castiga y humilla a naciones enteras. Esa no es nuestra Europa. Nuestra Europa es la Europa con la que soñamos. Una Europa sin fronteras entre las naciones, donde se coopera entre unas y otras en respeto de todas ellas, de las más grandes y las más pequeñas, escuchando a lo que a unos y otras les preocupa y lo que necesitan. Una Europa que cree convergencia en todos los países y no desigualdades ni divisiones. Esa es la Europa que es posible. Y yo estoy firmemente convencido de que hoy, por hoy, en estos momentos tan inseguros, con tanto miedo y tanta ira entre la gente, tenemos una misión histórica que cumplir. La de recuperar la esperanza es nuestra misión y podemos conseguirlo. Estoy convencido con nuestro fondo, con nuestras políticas, podemos hacerlo realidad. Desarrollo sostenible, lucha contra la desigualdad, impuestos adecuados sobre los beneficios, convergencia en la zona euro y en toda Europa también. Lo podemos conseguir y tenemos que poder hablar con la gente, comunicar a todos los niveles, en todos los pueblos y ciudades y países, en toda Europa. Se puede hacer y por eso esta iniciativa del Grupo SID es tan valiosa. La de reunirnos, la de llegar al nivel local, la de presentar lo que queremos cambiar, lo que queremos hacer. Y yo recuerdo en diciembre de 2015, cuando todo el planeta miraba hacia París con preocupación y esperanza, y fue el gobierno socialista y el presidente Hollande quienes consiguieron este acuerdo del COP21 histórico. Y como se dice en francés, chapeau. Chapeau. Not any other government would be. No habría conseguido cualquier gobierno. Tenía que ser progresista y ambicioso. No se puede ser demasiado modestos y ocultarlo, porque cuando hablamos ahora del cambio climático y de la transformación a una economía verde, tenemos muchas razones para decirle a todos los ciudadanos que son los socialistas los que lideran esta batalla en todos los países. Y no es casualidad. La alcaldesa de París lidera un grupo de más o casi 100 grandes metrópolis con todavía más ambiciones. Las ciudades tienen un papel importantísimo que desempeñar, ¿eh?, a la hora de proteger a los ciudadanos y adaptarse al cambio climático. Y a la vez
obrar por una reducción de las emisiones de CO2 que permita reducir los efectos que hay, pero las ciudades no lo pueden conseguir sin un apoyo a nivel de los gobiernos, y los gobiernos progresistas son los que necesitamos para conseguir estos objetivos. Gobiernos comprometidos con estos objetivos que proporcionen presupuestos suficientes para estas cuestiones. Y quiero subrayar un elemento crucial más. Es nuestra familia política la que es consciente de que cambiar las políticas, que la economía circular, la economía verde y el medio ambiente estén en el eje central de nuestras políticas, no es obligado solo por razones económicas, también es por razones ecológicas, también es obligado por razones económicas. Y que lo podemos conseguir, responder a todos estos retos, los podemos superar así. Para terminar, queridos amigos, el año que viene, no queda ni un año, se celebran elecciones europeas, y esas elecciones van a ser clave para el futuro de Europa, para el futuro de nuestra familia política. Podemos enfrentarnos y responder y superar todos estos retos y problemas a los que nos enfrentamos, y vamos todos juntos con ambición, con devoción a nuestros principios. Ya está bien del populismo y del nacionalismo, es antieuropeo. Ya está bien de las políticas neoliberales que olvidan a la gente, que solo se ocupan de la macroeconomía. Y yo quiero que esto lo escuche también el gobierno francés como mensaje. We socialists are proud. Nosotros, socialistas, estamos orgullosos de ser parte de esta familia. Recuerdo cuando Pedro Sánchez era recién llegado como líder y su compromiso para cambiar España, y muchos tenían dudas de si era posible, y ahora ya está pasando. Vemos que el estado de ánimo en España está cambiando. Todo es posible en todos los países. Y yo estoy convencido de que tu partido, con tus tradiciones, este partido también se va a recuperar con esa tradición gloriosa, y estaremos todos de consuno de la mano en esta lucha y en este proceso para conseguir nuestros objetivos comunes en pro de una Europa mejor, más justa y más democrática. ¡Viva Europa! ¡Vive la France! ¡Vive le Parti Socialiste! ¡Viva Francia! ¡Viva el Partido Socialista! Y gracias, buena suerte. Merci beaucoup, monsieur Sergei Stanishev. Gracias, gracias a Sergei Stanishev, que es el presidente del Partido Socialista Europeo. Hay un tema, y ya lo saben todos, que está muy presente en la actualidad política europea y en muchos debates, y es el tema de la migración, en todas sus formas, que preocupa mucho tiempo y trabajo a nuestra próxima invitada, que es eurodiputada y vicepresidenta en el Parlamento Europeo, vicepresidenta del grupo Sylvie, vicepresidenta del Parlamento Europeo, Sylvie Guillaume. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ce soir, Sylvie Guillaume, vous allez nous parler des réfugiés climatiques. Sylvie Guillaume nos va a hablar de los refugiados climáticos. Pues sí, porque Olivier lo ha mencionado, con este caos que vivimos con los temas de migración y de asilo, y esta tarde que se dedica a la lucha contra el cambio climático y a las cuestiones medioambientales, pues bien, ¿no? Además de todos estos problemas, hay personas, seres humanos, que tienen que marcharse porque tienen que superar dificultades vinculadas a las catástrofes naturales o a las consecuencias del cambio climático. Por lo tanto, también tenemos que hablar de estas personas. ¿Cuántos refugiados climáticos? Unos 10 millones, aproximadamente 10 millones de personas que se mueven en el Pacífico, por ejemplo, en una isla. Viven en una isla que se está hundiendo y tienen que abandonar esa isla en el sudeste asiático cuando se producen los tifones y que todo se destruye. Tienen que salir. Y en el África subsahariana, cuando se seca la tierra, también hay que marcharse. Se dice que de aquí al año 2050 podríamos hablar de 250 millones de personas pues alcanzadas por estos dramas.
Sí, Guillaume, y estos flujos migratorios debidos al clima no son recientes, han existido siempre. ¿Por qué la situación ahora es distinta? ¿Por qué? Pues sí, es verdad, la migración se remonta hace siglos y también la vinculada con el cambio climático, pero ese cambio climático cada vez es más grave. Cuando un lago se seca, por ejemplo, en África, bueno, pues cae toda la economía local, la pesca, la agricultura y todas las actividades que van vinculadas con estas actividades. Y bueno, pues esas personas se marchan de los pueblos, de sus aldeas, y se van a las ciudades. Y vemos cuáles son las consecuencias de un flujo migratorio debido al cambio climático, a las crisis sociales, y qué soluciones podemos pensar para ayudar a estas personas. Cuando hablamos de asilo, hablamos del convenio de Ginebra de 1951, que calla y no dice nada, porque este convenio habla de agentes que persiguen, y aquí no estamos hablando de ninguna gente. Hay que inventar algunas medidas, algunas ideas ya se han planteado en Suiza y en Suecia, pero hay que actuar, y yo creo que es un tema que realmente nosotros tenemos en cuenta entre los socialdemócratas. Les puedo prometer que en el Parlamento Europeo y que en Europa, sin duda, vamos a mostrarnos contundentes para encontrar soluciones y para que los refugiados que salen de sus países debido al cambio climático no sean nuestro talón de Aquiles. Muchas gracias. Gracias y pensemos en el futuro. Gracias, Sylvie Guillaume. Y ahora, señoras y señores, vamos a dar inicio a nuestro primer panel, pero primero una pausa. Y vamos a escuchar a Achille para un rap poético. Un tonnerre d'applaudissements pour Achille, s'il vous plaît. Aplausos para Achille. Qu'est-ce que c'est un... Es impresionante este circo. Yo normalmente estoy en el circo de Buglione y no sé, ahora es como si estuviera en casa, francamente. Bueno, mucho se ha dicho y a mí me gustaría, bueno, pues sacralizar todo lo que se ha dicho en esta conferencia y empezar a aplaudiros, porque los que vais a trabajar seréis vosotros, no yo. Quand même une petite présentation. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación. Parece ser que yo soy el que mejor improvisa. Os voy a pedir una palabra y de ahí haré una canción. Y querida Silvia, mi madrina se llama Silvi, por lo tanto, no sé, siento cierto acercamiento. Silvi, una palabra. Pero me gustaría encontrar a Pierre Moscovici. Querido Pierre, más guapo que en la televisión, que en las fotos, etc. Y dejo de hacerle la pelota para que me dé una palabra para resumir. España nos ha hablado, Francia también ha hablado, y me gustaría ahora que Pierre Moscovici dé una palabra, y voy a intentar apañármelas. Gauche. Izquierda. Qué raro. Muy raro, ¿no? Izquierda. ¿Preparados? Pues venga, aplausos para la izquierda, que le va a dar un buen toque a la derecha, pero solo como sabe hacerlo la izquierda. Je me sais gauche, mais pas forcément toujours à gauche. Parfois, je me demande si au centre, je serai toujours quelqu'un de gauche. Certains ne me voient pas comme un démocrate, d'autres me voient comme un capitaliste et n'ont peut-être pas vu que je pourrais ici lister toutes les valeurs qui ont été aujourd'hui érigées au milieu de ce cirque. Le monde devient certainement un grand cirque où les migrants ne sont pas vus comme des personnages valeureux, mais peut-être comme des malheureux aux mauvaises couleurs et à des endroits où ils sont en droit de rester ainsi, persécutés par le climat, persécutés par des groupuscules qui ne les aiment pas, persécutés comme des femmes convaincues qu'elles devraient peut-être continuer à se rabaisser pour être acceptées. La gauche a donc des valeurs que je suis censé édicter, mais on me dira politique, on me dira peut-être aussi dans une rythmique qui ne pourra pas faire une belle mélodie. Alors, mon ami Moscovici, j'ai envie de vous dire que si la gauche est ici, il est grand temps qu'elle reprenne peut-être les commandes de notre pays pour que la culture puisse montrer qu'être un migrant n'est peut-être pas la per-
être la personne qu'on doit toujours montrer du doigt, et que c'est peut-être parce que ces migrants viennent chez nous qu'on est peut-être encore une démocratie qui donne le choix. Nous sommes des rois, nous sommes des Français, mais nous nous sommes débarrassés de ce roi pour pouvoir nous amuser dans un cirque et parler de ce cirque national qui fait qu'un certain Donald, qui a peut-être la même couleur de cheveux que moi, fait plus de dégâts que jamais un George Bush n'aurait pu faire dans cet état. Je sais, je n'aurais pas dû aller jusque-là, je n'aurais peut-être plus jamais de visa pour aller aux USA, mais à la gauche des USA, qu'est-ce qu'on a ? On a un Kim Jong-un, quelqu'un dangereux, je crois. Oui, je suis peut-être pas décidé à me retrouver en Corée, mais je ferais peut-être une chorégraphie pour pouvoir chasser Bolloré. Oui, je sais, je n'aurais peut-être pas dû dire ça, mais j'aurais peut-être des problèmes à force de continuer à parler ainsi. Mais si je suis venu à cet endroit, c'est parce qu'à droite, je sais très bien que je n'aurais pas pu porter ma voix, comme on m'est vu comme une Kaira, ou peut-être qu'un petit Sarkozy m'aurait dit qu'il faudrait peut-être me carchériser d'ici, me dégager de là, pour ne pas avoir le droit de parler à une gauche qui finalement est peut-être comme moi. Devrais-je continuer à garder le micro aussi longtemps et peut-être m'approprier ce magnifique endroit où j'aurais peut-être pu entendre chanter Yves Montand ? Non, je ne vais pas continuer à garder ce micro, mais je vais garder cette image. Oui, car le peuple aujourd'hui est de toutes les couleurs et le peuple aujourd'hui est hyper beau. Et je vais aller de gauche en gauche, de gauche en gauche, de gauche en gauche, de gauche en gauche pour faire des tours sur moi-même et vous envoyer le plus gros de tous les bécos que jamais Gilbert n'aurait pu vous envoyer. Achille, messieurs, dames. Merci. Achille, señoras y señores. Fuerte aplauso para Achille. Maravilloso. Gracias. Bueno. Pues ahora se inicia el primer panel. Políticas urbanas para ciudades en donde a uno le gusta vivir. Y moderadora será la señora Kathleen Van Bremt, que es eurodiputada de los socialistas y demócratas, vicepresidenta del grupo SID del Parlamento Europeo. Aplausos para Kathleen Van Bremt. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas seule, forcément. Y no está aquí sola, Kathleen. A ver, Céline, ¿qué invitados tenemos para este primer panel? Pues bueno, muchas personas. En primer lugar, el señor Stéphane Le Foll, alcalde de la ciudad de Le Mans. Y junto al señor Le Foll tenemos a Christophe Rouillon, alcalde de Coutain y primer vicepresidente del Grupo Socialista del Comité Europeo de las Regiones, y luego Daniel Termont, presidente de Eurocities y alcalde de Gante. Buenas tardes, señor Termont. Todos suyos. Très fier d'être ici, Para mí es un gran orgullo presidir este panel y estar aquí con ustedes. Bueno, estamos llegando al final del curso y necesitamos ciertas vacaciones. Y como yo estoy también cansadita, como Pedro Sánchez, voy a seguir en neerlandés. Bueno, no, en neerlandés no. Voy a hablar en inglés y, bueno, iremos cambiando de idiomas porque eso es una de las riquezas de Europa. Antes de iniciar el panel, me gustaría explicar que después de escuchar a Pedro Sánchez, pero también Sergei, ha hecho algunas observaciones muy interesantes. Es maravilloso contar con todos estos líderes, con estas personalidades políticas y escuchar estos discursos que nos inspiran, que nos dan aliento, fuerza. Pero también es muy importante que marquemos la diferencia, sobre todo cuando se trata de las políticas que tenemos que aplicar. Y voy a explicarles un poco lo que está ocurriendo en el Parlamento Europeo. Con Cristina y con otras personas, yo soy responsable de todo el tema de la sostenibilidad y estamos trabajando en el paquete de energía limpia, energías renovables, eficiencia energética, etcétera, etcétera. Y tuvimos una votación que lideró nuestro grupo político en el Parlamento y ahora vamos a tener que negociar con el Consejo. Y durante semanas, meses y meses, no se movió una coma porque, como siempre, el Consejo bloqueaba. Cambio en el gobierno español y eso cambió desde el día 1 la relación que tuvimos con el Consejo. Dos semanas después llegamos a un acuerdo sobre la eficiencia energética y las renovables. Por tanto, gracias a los compañeros y compañeras españoles y especialmente a Pedro Sánchez. Dicho esto, me gustaría ahora
Bueno, pues ir al meollo de la cuestión. Estamos con los alcaldes y espero que estén de acuerdo conmigo. La semana que viene tenemos otra sesión plenaria en Estrasburgo y vamos a votar un informe en donde el Parlamento pedirá al Consejo si van a quedarse con nuestra idea para buscar un terreno jurídico y legal para que en los próximos tratados nos aseguremos de que las ciudades en Europa estén más conectadas a todas las decisiones que se tienen que tomar a nivel europeo. Y creo que esto es importantísimo. Benjamin Barbrook, un gran amigo mío y que ya no está con nosotros, lamentablemente, que decía, ¿qué ocurriría si los alcaldes gobernaran el mundo? Y se puede traducir, ¿qué ocurriría si los alcaldes gobernaran Europa? Yo creo que estaríamos en una Europa mucho mejor. Estoy convencida de que cuando se ha hablado del clima, del cambio climático, en Europa y en el mundo, nosotros nos referimos al nivel europeo, pero sobre todo se refieren a las ciudades, a lo que ocurre en estas ciudades, en nuestras ciudades europeas. Y es la primera pregunta que lanzo a mis amigos aquí en este panel y le planteo la palabra a mi amigo Daniel Termont, el alcalde de Gante. ¿Qué ocurre en la ciudad, en Gante? ¿Cómo se aplica y cuáles las consecuencias, por ejemplo, del cambio climático en su ciudad? ¿Qué consecuencias ha tenido esto? Estoy convencido de que el futuro de Europa, el futuro del mundo incluso, diría yo, va a estar en manos de las ciudades inteligentes y sostenibles. Es así, sobre todo en Europa. Cuando se reúnen los alcaldes, pueden resolver muchos problemas y dar respuestas a los distintos problemas a los que se enfrenta Europa. Tenemos todos esta crisis, ya lo sabemos. Los Estados miembros les cuesta mucho encontrar soluciones, encontrar un acuerdo. Por ejemplo, con el problema del cambio climático. Si se reúnen todos los alcaldes de Europa, y yo sé muy bien, porque soy presidente de Eurocities, que es la organización europea de grandes ciudades más amplia, incluso París es miembro. Bueno, pues nosotros en todas nuestras ciudades llegamos a un acuerdo inmediato, porque tenemos que conseguir resultados y además no nos quedamos en meras palabras. Y eso es lo que tienen que hacer los alcaldes progresistas de izquierdas. Desde las ciudades luchar y con los ciudadanos. Hay que llevarse a la gente consigo. Me parece fundamental. Yo lo digo siempre en reuniones como esta, cuando nos reunimos 300 o 400 alcaldes, les digo, a ver, ¿qué alcalde es de una pequeña ciudad? Todo el mundo levanta la mano, ¿verdad? Porque nadie quiere decir ciudad inteligente y nadie quiere ser alcalde de una ciudad tonta, evidentemente. En Gante hemos dejado de hablarnos ciudad inteligente, decimos ciudad de gente, ciudad de la gente, porque trabajamos con todos los habitantes y es la única manera de conseguir resultados. Y ya, para acabar mi introducción, diré que cuando se me eligió presidente de Eurocities en noviembre de 2016, anunció una iniciativa para que participen mejor los ciudadanos en la política europea, para conseguir soluciones que vengan de la gente de la calle. Lanzamos pues una acción democrática para buscar nuevas iniciativas con nuevas formas de democracia. Una campaña pues que empezó con Ciudades para Europa, Europa para los ciudadanos. Ya tenemos más de 90 grandes ciudades europeas que participan en la campaña. Y en noviembre en Edimburgo nos vamos a reunir especialmente, concretamente para decir que estamos en contra del Brexit. Esa es la declaración que haremos también con ciudades británicas. Ahí en Edimburgo tendremos más de 200 propuestas recogidas que presentaremos ante todos los partidos y sobre todo al nuestro en el Parlamento Europeo. Muy interesante, y contra el Brexit estamos todos, Gracias. Stefan, en el Parlamento Europeo hace mucho tiempo éramos compañeros, hace más de 5 años, creo yo. Tú eres alcalde de la ciudad de Le Mans. Que me dicen que es la ciudad más verde de Francia. ¿Es así?
faudrait que tu me dises qui t'a dit ça. A ver quién te ha contado esas cosas. Para que me reúna yo con él, seguro que me dará muchos consejos. Sí, es una ciudad, a ver, que tiene cosas buenas, calidad de vida. Y es verdad que también tiene zonas verdes, que... Y Jean-Claude Lular fue mi predecesor quien puso en marcha una política para, por ejemplo, movilidad y vivienda, cuyo objetivo era que la ciudad fuera sostenible. Y bueno, yo voy a continuar en esa misma línea. Por ejemplo, queremos construir hicimos construir un tranvía y también pues otras cosas de movilidad, vivienda, aislamiento de la vivienda y también la cuestión social, que está toda muy relacionada. Yo creo que para los socialdemócratas hoy por hoy la cuestión del desarrollo sostenible, debemos recordar que fue un primer ministro socialdemócrata en el año 87, planteó las bases del desarrollo sostenible y esa es una cuestión para la socialdemocracia. Se nos ha olvidado que estaba primero la economía, también la ecología, también lo social. Muchas veces se habla de ecología y se olvida el resto. Se olvida la economía y lo social. A menudo se ha hablado incluso de ecología diciendo, bueno, si se hacía ecología, economía ya no. Y para hablar en serio y hacer economía, entonces la ecología se tenía que olvidar. No, pues yo creo que ha llegado el momento de darse cuenta que estos tres elementos que conforman el desarrollo sostenible hay que combinarlos. Porque van juntos, y ya se ha recordado, y repetidamente, las políticas urbanas que hay. Yo lo que quiero decir aquí es una cosa muy clara. Cuando hacemos una red de calor, hacemos de calefacción, hacemos obras de aislamiento en edificios, pues eso reduce el consumo de energías fósiles, también reduce las facturas que tiene que pagar la gente, se reparte más poder adquisitivo y hay que darse cuenta de que la ecología es un elemento de redistribución, no se puede aislar como se ha hecho demasiado en estos años del resto de las cuestiones, como digo, tanto económicas como sociales, y eso es lo que voy a hacer yo. Todos los planes que vamos a poner en marcha, las nuevas obras, aislamiento, obras de aislamiento de edificios, los grandes retos de las nuevas energías, las energías renovables, todo eso se va a calcular en función de qué pueden aportar a los que viven en la ciudad. Yo quiero que la cuestión social, la económica y la ecológica estén íntimamente relacionadas entre sí. Y para mí esto es uno de los retos políticos que hay, que va mucho más allá del propio nivel municipal. Tienen que ser retos de todas las políticas para los socialdemócratas en estos años. Como se ha dicho, la cuestión ecológica efectivamente está en el eje central de los grandes retos a los que tenemos que enfrentarlos. Y si no nos lo tomamos suficientemente en serio, desde la base de la construcción del proyecto progresista será un error. Acabaremos equivocándonos. Hay que enfrentarse a los retos de futuro. Sería un error político también, además. Eso es lo que quería decir yo. Pues sí, es un placer volver a ver a esta diputada flamenca que conocí yo cuando fui vicepresidente del Grupo Socialista y Demócrata Europeo. Gracias, Stefan. Gracias, Christophe. Maire d'une ville. Alcalde de la ciudad de Culén. Yo lo siento, pero no me suena. ¿Por dónde está? ¿Es una aldea, un pueblo, una ciudad? ¿Cómo es? Cuéntanos, y también cuéntanos si es distinto en una ciudad más grande, más pequeña. A ver, en Francia hay 36.000 municipios. Esto es una ciudad grande. Porque hay ciudades francesas de 500 habitantes, pero para Alemania sería una pequeña ciudad, ¿eh? Bueno, ciudad pequeña, pues. Y la nuestra es muy particular, porque tiene 50% de viviendas sociales. Mi política, por lo tanto, se basa en los más pobres, no en los más ricos. Hemos hablado del clima, de la cuestión social, de la económica en el mundo y en Europa también. Se ha decidido apoyar lo que se llama los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos de sostenibilidad. ¿Se aplica también en tu ciudad? ¿En su ciudad? Sí, sí.
fuimos la primera ciudad francesa y la séptima en Europa donde se ratificó el Pacto Europeo de los Alcaldes contra el Cambio Climático. Se puso en marcha a iniciativa del Comité de las Regiones Europeo, donde se reúnen representantes locales y regionales europeos. Y yo quiero buscar un equilibrio entre lo que hago en Bruselas como vicepresidente primero del Grupo Socialista en el Comité de las Regiones y la promoción de grandes acciones contra el cambio climático que hacemos allí, con también lo que hacemos concretamente sobre el terreno como alcalde que soy. Quiero pensar a nivel global y actuar a nivel local de forma coherente, ¿eh? Lo que digo a nivel europeo y lo que hacemos a nivel municipal en mi ciudad tiene que ser coherente. The same question for the... Pues la misma pregunta para la ciudad de Gante, con un alcalde socialista que tiene mayoría con los verdes, ¿no? Y algunos liberales también. Los objetivos de desarrollo sostenible es un marco también para Gante de trabajo. ¿Sí, se pueden aplicar a nivel de ciudad? Pues sí, sí, sí. Esos objetivos, nosotros hemos trabajado muy bien con ellos. Alguien ha dicho que tenemos que utilizarlos como programa para la familia socialista. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo. Porque si nos podemos dar cuenta de su contenido real, de los objetivos de desarrollo sostenible, conseguiremos una buena sociedad, seguro, y una buena ciudad. Es una ciudad muy agradable donde vivir. En la ciudad de Gante, brevísimamente, lo que venimos haciendo es que, según nuestro gobierno, somos la única ciudad del país que es embajadora del país en nombre del gobierno federal. Y asumimos este reto ante 5 ciudades más, eligiendo 5 de los objetivos de desarrollo sostenible como referencia. Para cada uno de ellos hubo una especie de concurso entre 2 ciudades. Por ejemplo, la facilidad de ir en bici, a enseñar a mucha gente a aprender a hacer a ir en bici. Otra cosa que hicimos con Lieja fue, bueno, pues tenemos que ofrecer educación en el máximo número de lugares. Ese tipo de cosas. También conseguimos incluso un premio de Naciones Unidas como la ciudad del mundo que mejor comunica sobre los objetivos de desarrollo sostenible, y estamos muy orgullosos porque no es cualquier cosa. También el comercio justo, por ejemplo, esta misma semana se nos ha nombrado la ciudad de comercio justo europea. Es la primera vez que se da ese premio y somos nosotros. Capital Verde, quedamos finalistas, eran 3, pero le tocaba a alguien del sur y eligieron a nuestros amigos de Lisboa y nosotros quedamos segundos. Un poquito más si somos Capital Verde. En fin, estamos haciendo muchísimas cosas. No tengo más tiempo para ejemplos, pero hay muchísimos, centenares de cosas que hacemos en mi ciudad. Está claro, eso sí, que podemos cambiar las cosas desde las ciudades, tanto ciudades más grandes como más pequeñas, porque estamos a pie de los ciudadanos, los vemos todos los días en la calle, lo que piensa la gente de las distintas políticas, del futuro de Europa. Y por eso yo le digo al comisario que tenemos aquí presente, tiene que trabajar más directamente con los ciudadanos, ¿eh? La introducción es lo que se ha dicho y yo lo celebro. Celebro que el Parlamento Europeo vaya a tomar esta decisión, es lo que yo espero, en el sentido de que las ciudades tienen que trabajar más directamente en las políticas europeas. Y bueno, me voy a atrever a decirlo, pero yo creo que la Comisión Europea puede aprender muchas cosas de las ciudades y de la manera en que se desarrollan ahí las políticas y las políticas europeas. Stefan, la dernière. Muchas gracias. Ya la última pregunta, Stefan. Bueno, y a todos, de hecho. Ha sido diputado europeo, luego ministro y luego alcalde. Es experiencia de todos los niveles, pues. ¿Cómo se puede hacer para esto? Quizás dar mucho más poder para las ciudades europeas en la arquitectura de la Unión Europea. Bueno, sí, se ha dicho. A lo mejor habría que hacer una gran reflexión, quizás vinculada al marco financiero europeo. Si al final de esa negociación sale un marco financiero
que sacrifica un poco o mucho. Bueno, la política agraria se puede hablar, yo fui ministro de Agricultura, pero sobre todo me importa aquí la política de cohesión. La política de cohesión podría quizás revisarse para fijar objetivos que se puedan desarrollar a nivel de ciudad, estrategias de desarrollo sostenible, por supuesto, y las regiones, el comité de las regiones, también tienen su papel, lo decía antes Christophe. Sería bueno que la política de cohesión tuviera más vínculos con las grandes ciudades y con ese nivel, me parece muy importante. Se tiene que inscribir también en una política común de la energía, que todavía no se ha creado, pero que hay que crear, porque esa política energética que se cree a nivel europeo fijaría objetivos ambiciosos. Y yo lo pienso de verdad, hace falta una fiscalidad europea también sobre las grandes cuestiones de innovación energética. Es importante que Europa, con sus innovaciones energéticas, pueda crear su propia fiscalidad y armonizar el conjunto de las estrategias que puedan dar lugar a desarrollar energías renovables, La gran cuestión del hidrógeno, por ejemplo, entre otras innovaciones, es un reto de aquí a 10-15 años. Y bueno, podemos hacerlo con inteligencia, crear objetivos de desarrollo, elegir innovaciones como esta, aplicar una fiscalidad europea a las mismas, que sirva solo para desarrollar las estrategias innovadoras en escala europea. Es una propuesta posible para el debate que se está poniendo en marcha en otras, con otros partidos. Gracias, Christophe. El Comité de las Regiones Europeo, ¿es eficaz en su papel? ¿Influye acaso sobre los procedimientos de decisión, de toma de decisiones a nivel europeo? Bueno, nosotros expresamos la opinión de los territorios, somos la voz de las inquietudes, los miedos o las iras. Y, por ejemplo, hay que salvar, como dice Estefan, la política de cohesión territorial, pero hay otras luchas también que librar. La propuesta de la Comisión, es verdad que parte del presupuesto que le dejan manejar los Estados europeos, pero disminuiría esta política y tenemos que librar esta batalla de la mano de nuestro comisario europeo aquí presente, Pierre Moscovici. Hay que conseguir un presupuesto europeo que aumente, y en esto estamos de acuerdo con el Parlamento Europeo, que aumente el presupuesto al 1,14% de la renta nacional bruta, para poder responder a todos los retos de seguridad de los estados, pero también sobre el terreno. Yo cuando me paseo por mi ciudad, es que no hay ni un sitio que no haya tenido financiación de la Unión Europea. La Casa de la Lectura, el estadio, la Casa de los Jóvenes, y también los centros de reinserción laboral para los parados de larga duración. Lo tenemos que hacer entre todos, A lo mejor no hemos sido suficientemente eficaces, pero es importante que en el Comité de las Regiones Europeo y también la Unión de PES Local, es decir, los cargos públicos locales del Partido Socialista Europeo, tenemos que movilizarnos, y también he sido elegido ahí, juntos, porque olvidamos que la mitad de las ciudades europeas hoy por hoy tienen gobierno socialista, hay que decirlo, y no solo París. Nos reuniremos en octubre. En octubre en Viena nos vamos a reunir. Además, un país donde hay una coalición derecha y extrema derecha, pues va a haber ahí el primer foro europeo de las ciudades, precisamente para intentar marcar ahí una pauta para conseguir créditos para la cohesión social y también para la innovación y la transición energética en Europa en el próximo programa. Espero que esto sea uno de los ejes fundamentales de la próxima campaña europea. Muchas gracias. Now turning to the audience. Gracias. Y ahora me gustaría incluir a la audiencia. Y voy a ser un poquito egoísta, porque ahora me gustaría hablarles de mi ciudad, de Amberes, que es un poco más grande que la ciudad de Gante. Y Bélgica está en manos de un partido de la derecha, no por un liberal balón, sino por un partido flamenco.
Y el político más potente de Bélgica no está en este gobierno, sino que es el alcalde de Amberes, de mi ciudad. Y hoy hemos invitado a una mujer que le va a retar al alcalde nacionalista de derechas de Amberes y que podría caer en manos de una fuerza y una representante de la fuerza democrática. Y me gustaría decir la palabra a Ginny Bels, que es la candidata a la alcaldía. Gracias, Kathleen. Gracias por tus palabras. Buenas tardes a todos ustedes. Pues sí, me presento como candidata para la alcaldía de Amberes. Durante 17 años de mi vida pasada fui policía. Durante toda mi vida he estado luchando a favor de la justicia y de la solidaridad. Creo que la reunión de esta tarde es sumamente importante porque de alguna manera nos abre los ojos. Bélgica, Amberes, está en manos de un partido nacionalista de la derecha. Y las consecuencias de esa política, solo 6 años después de la llegada al poder, es más que evidente. El tráfico cada vez es peor, la pobreza aumenta y la solidaridad se desvanece. Esta es la razón por la cual yo tengo grandes desesperanzas en reuniones como esta, por todas las iniciativas que se han ido adoptando en otras ciudades, no en Amberes, porque Amberes ha perdido el tren y hace que yo tenga muchas esperanzas y deseosa de aportar cambios, de marcar el cambio. Porque hoy todos vivimos en ciudades en donde la pobreza siempre es la culpa de la persona que se queja de pobreza. Cuando hablamos de empatía o cuando pedimos más espacios verdes, más espacios públicos, cuando hablamos de la prevención y del trabajo social, el Partido Nacionalista se nos ríe en la cara y el futuro demostrará que ellos se equivocan y que nosotros tenemos la verdad. Pero como tenemos poco tiempo, señoras y señores, debo decir que los cambios empiezan en la mente de personas que están en la calle, no en las alcaldías. Eso no hay que olvidarle. El ciudadano de a pie es el que tiene las ideas. Muchos nos damos cuenta de que las ciudades son algo más que simples calles o cemento y edificios. Son personas. Personas, y esa es la razón por la cual muchas iniciativas están en manos de innovadores, empresarios, porque saben que si queremos presentarnos y prepararnos para el futuro, hay que tener en cuenta la sostenibilidad. Y concluiré con una frase. La sostenibilidad y la política social tienen que ir mano en la mano. Y estoy convencida de que eso es viable, que eso es posible, que podemos lograrlo. Y cuando hagamos política, pensemos en hacer política para muchos, para, y no solo para algunos escogidos. Muchas gracias. Merci beaucoup. Muchas gracias. Pues bien, ahora tiene la palabra la audiencia, ustedes. Y les van a distribuir unas cajitas que son micrófonos, aunque no lo parezcan. Preguntas, comentarios, somos todo oídos. Sé que es difícil plantear la primera pregunta, lo sé, pero ¿hay algún voluntario, alguna voluntaria para lanzar la primera pregunta? Porque no tenemos mucho tiempo. El caballero del fondo no le ha llegado el micrófono. Segundo intento, le llegará sin duda. Por favor, hable usted en este orificio negro. Gracias. Lamentablemente los intérpretes no consiguen escuchar la pregunta. La situación es que la oportunidad de nuestra plus grande ville, Londres, París. ¿Qué ocurre con las grandes ciudades, Londres, París, Barcelona?
¿Cómo Europa puede ayudar a estas ciudades para que puedan trabajar conjuntamente y enfrentarse a esos planteamientos más conservadores y solamente piense en una pequeña élite? Merci beaucoup. Muchísimas gracias. Vivienda. El problema de la vivienda es terrible en muchas ciudades en Europa, es cierto, tiene usted razón. Ha nombrado algunas ciudades, París, Londres, Barcelona. Pero como presidente de Eurociudades, Eurocities, todas las grandes ciudades se enfrentan a ese problema. Repito, es un problema que se deberá resolver en algún momento y lo deberán resolver las propias ciudades. Y debo decirle que eso es inviable. No tenemos suficiente dinero en las ciudades para poder aportar una respuesta absoluta para hacer frente a estos problemas. Porque son problemas a los que se enfrentan todas las ciudades en Europa. No solamente tienen problemas las grandes ciudades, las ciudades más atractivas son las que tienen muchos problemas. No tenemos suficientes viviendas sociales y tampoco para acoger a tantos turistas o todos los refugiados que llegan a nuestras ciudades. Para ellos también hay que encontrar una vivienda y eso es muy difícil. Y es uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las grandes urbes en Europa. Por eso, señor comisario, señor Moscovici, compañero, pedimos que la Comisión Europea ayude a las ciudades. Y como ya he visto que se ha disminuido en 5 o 6% el dinero de la Comisión, no nos da demasiadas esperanzas. Pero repito, somos muy conscientes de este problema. Y yo espero que después de las elecciones en 2019, cuando he escuchado a nuestros líderes, sé que vamos a ganar las elecciones y que seremos todavía más fuertes en la Comisión Europea para poder darnos una respuesta a esta problemática. Gracias. Question et cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres? Gracias por la pregunta y por la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna persona que desee intervenir? Uy. Quizás sea mejor pasarlo al primer piso y luego seguir. En un espíritu de colaboración total. Una pregunta sobre la economía circular. ¿Cómo podemos promover el consumo local de productos agrícolas? Por ejemplo, puesto que los pequeños productores, bueno, pues tienen muchos problemas para poder luchar con las grandes superficies y los grandes supermercados. El señor Le Foll, bueno, se han votado leyes. El problema del suministro local es cuando hablamos de grandes ciudades. Estamos hablando de 15.000 comidas diarias y pensar que solamente con pequeños productores vamos a solucionar el problema del suministro local es engañarse. El reto que tenemos ahora es organizar una producción capaz a nivel local de poder responder a esas necesidades de las grandes urbes, de las ciudades, de hospitales, escuelas y tener productos de calidad. En Le Mans, por ejemplo, desde hace unos 10 o 15 años hemos pasado de 2 a un 20% de productos biológicos. Ahora estamos hablando de un 30% y hay un reto y lo estoy descubriendo desde que soy alcalde y ya lo sabía cuando fui ministro, pero alrededor de Le Mans no se tiene la posibilidad de poder producir y suministrar así a toda la ciudad, una ciudad tan grande como Le Mans. El gran reto es reestructurar la producción. Yo voté una ley con los planes territoriales alimentarios para que alrededor de todas las urbes podamos estructurar la producción para asegurar ese suministro local. Muy brevemente, para añadir una idea, creo que las alcaldías tienen que, bueno, beneficiar esa alimentación de calidad y la demanda pública tiene que adaptarse para que los alcaldes puedan dar ese tipo de alimentos. Economía circular,
reciclado, residuos, es también esencial porque no podremos seguir consumiendo planetas y más planetas. Creo que Europa tiene que ser puntera para poder permitir tener una economía que recicle y que protege el medio ambiente y que no destruye el planeta. Y es algo importantísimo, el gran reto de la Unión Europea y de los socialdemócratas. Muchas gracias, muchas gracias. Y ahora le pido a la siguiente invitada, a Christine Revaux-Dallon Bonnefoy, antes de dar la palabra al segundo panel. Muy rápidamente, como hacemos en el Parlamento Europeo, un minuto, yo creo que será más que suficiente. Lo hemos visto, lo sabemos. Los socialistas y demócratas a nivel europeo son el movimiento para marcar nuestra estrategia, nuestro marco, pero también para ser una palanca en la financiación y en las ayudas. Y luego todo se hace y se concretiza en los territorios, en los municipios, en las provincias. Y son los alcaldes los que tienen que aplicar esta política que todos juntos debemos elaborar. Hemos escuchado preguntas sobre el desarrollo sostenible, que están estrechísimamente vinculadas al tema social y económico. Y podríamos, aunque lamentablemente nos falta el tiempo, preguntar y pedir a estos alcaldes qué es lo que hacen para la acogida de los refugiados. Tenemos una gran voluntad a nivel europeo, se traduce también a nivel nacional, pero son los alcaldes los que al final tienen que acoger a todos estos refugiados. Todas las acciones, todo el trabajo que realizamos en el Parlamento Europeo, dentro del grupo de SID, está ahí porque tenemos ese eco de los alcaldes que hacen un trabajo sumamente positivo. Son los socialistas, los alcaldes socialistas, los que más progresan en Europa. Habrá que escuchar sus propuestas, trabajar para ellos, con ellos, con estas propuestas. Se ha hablado del problema presupuestario demasiado limitado. Pues sí, porque ese es un rasgo fundamental de la economía circular. ¿Cómo poner en marcha esta economía circular, esa agricultura sostenible? Hablamos de las ciudades, pero también de los pueblos, y tenemos que construir todos juntos esa Europa que queremos, una Europa sostenible. Sí, tenemos poco tiempo, pero bueno, hay muchos tweets que se están editando. Celine, bueno, pues ahora tenemos una pregunta que plantearles. Están escuchando, pero ahora les planteamos una pregunta. Y si creen ustedes que la respuesta es sí, bueno, pues aplaudan y levantan la mano. ¿Creen ustedes que el desarrollo sostenible es el tema importante de las elecciones europeas? Vous êtes encore un petit peu mou là, je pense. Un poco sonoro este sí. Ah, ya ha mejorado ahora. Gracias. Seguimos. Tenemos ahora a Paul Magnet, que cuando era ministro presidente de Valonia dejó clara su postura. Ahora se ha convertido en el alcalde de Charleroi en Bélgica. Paul Magnet es el siguiente invitado. Merci Céline. Gracias Céline, buenas tardes a todas y a todos. Y gracias por vuestra asistencia. Largos discursos e intervenciones, pero es un momento importante. A finales del 2018, la izquierda empieza a adquirir más confianza y somos conscientes. E incluso yo veo que me siento más seguro, más seguro. Voy ganando puntos gracias a todas estas intervenciones y gracias a esta intervención maravillosa de nuestro compañero y amigo Pedro Sánchez. Hoy en Europa, nuestros ciudadanos y ciudadanas tienen que saber que no solamente hay Víctor Orbán o Matteo Salvini, que son la cara de la exclusión, del cierre, los que hacen que los ciudadanos se erijan contra ellos. En Europa tenemos la cara de Pedro Sánchez, de Antonio Costa y de muchos que hablan a favor de la fraternidad, la apertura, la solidaridad, esos valores que compartimos, devolviéndonos la confianza. Una vez más, gracias, gracias desde el corazón.
Pues sí, yo soy alcalde. Y gracias por también ceder la palabra a los alcaldes. Porque, bueno, estos que trabajamos en los municipios somos un poco los que trabajamos en la sombra, los que no aparecemos siempre en los telediarios, no hacemos portadas de periódicos, pero somos aquellos en los que confía la ciudadanía, porque vivimos con ellos, junto a ellos, luchamos con ellos, somos los primeros que nos enfrentamos a sus problemas, a los problemas tales como el calentamiento climático, refugiados, la cuestión social. Vengo de una ciudad de unos 200.000 habitantes, como tantas otras ciudades de Europa, muy próspera, que vivió cuestiones difíciles en un momento de cambio industrial, en un momento en que después de la Segunda Guerra Mundial se le pidió a los trabajadores a que acudieran a la batalla, a la lucha del carbón. Había que sacar de las entrañas de la tierra ese oro negro para devolverle a Europa su prosperidad y construir la solidaridad. Y nuestros trabajadores allí se fueron a las minas dando lo mejor, y como no éramos muchos, tuvimos que llamar a trabajadores que vinieron de Italia, de España, compañeros de Grecia, de Portugal, incluso de países más lejanos, de Marruecos y de Turquía también. Y hoy en mi ciudad, en Charleroi, una ciudad media como tantas otras de Europa, tenemos 138 nacionalidades que forman parte de la vida de la ciudad de Charleroi. Y cuando hace algunos años algunos hombres, algunas mujeres, algunos niños que escapaban de la guerra y de la tortura y llegaron a Charleroi buscando la paz, con esa esperanza de poder rehacer su vida, les acogimos así, sin más, con toda naturalidad, abriendo centros de acogida, viviendas, creando lugares en las escuelas para que pudieran reinventar su vida, rehacer su vida. Y años más tarde siguen allí. Muchos se han quedado, trabajan, han creado, han fundado una familia, han comprado una vivienda y forman parte de nuestra comunidad. Y hemos sabido mostrar que no solamente es posible acoger a hombres y mujeres que escapan de las guerras y la tortura, sino que eso es beneficioso para nuestras sociedades, nuestra prosperidad, nuestra riqueza y nuestra vitalidad. Y eso mañana seguirá siendo cierto y habrá que demostrarlo. Amigas y amigos, compañeras y compañeros, no seamos ingenuos, no. Todo eso no es evidente, todo eso no viene solo. Solo funciona si optamos por los medios y por la medida política. Necesitamos viviendas, escuelas, servicios sociales para que cada uno encuentre ese lugar que le pertenece en nuestra sociedad. Y nosotros, en Charleroi, hemos dado un especial valor a la escuela, a la formación, a la educación. Y Pedro Sánchez lo mencionó. Somos nosotros, los socialistas, las fuerzas de izquierda, los que hemos hecho que la instrucción laica, gratuita y obligatoria sea un pilar de la emancipación social para todas y para todos. La escuela sigue siendo esa fuerza motriz fundamental de la cohesión de la sociedad. Y lo sabemos, todo esto está muy bien sobre el papel, pero en cuanto hablamos de los hechos, la cuestión se complica, porque en la escuela, bueno, pues hay escuelas en los barrios ricos, en los barrios bonitos, y luego en los otros barrios, allí donde los padres pueden escucharles, pagarles cursos privados, les ayudan con las tareas, y luego están los otros que no reciben esa ayuda de los padres. Nosotros tenemos esa responsabilidad como miembros de la izquierda, que para los niños haya muchos y pocos, no, que todos sean iguales, que todos puedan recibir ese apoyo, ese acompañamiento, puesto que son la fuerza del futuro. Y nosotras, en nuestra ciudad, en Charleroi, lo hemos hecho. Es cierto, es una opción política. Hemos tenido que ampliar presupuestos, recortar otros, buscar medios, porque queríamos convertirlo en una prioridad absoluta y universal. Y encontramos la forma de que los libros de texto fueran gratuitos para todos los niños, para cada niño en nuestras escuelas. Encontramos la forma de que los parvularios, las escuelas abiertas antes y después de las escuelas, para que los niños no se queden solo 6 horas unos y 10 horas otros, para que tengan una vida social. Hemos abierto museos, bibliotecas, piscinas mañana, para que todos los niños puedan disfrutar del deporte, del conocimiento, de la educación. Estamos creando unos servicios de comidas en los parvularios, en las escuelas
primarias, porque una alimentación sana es fundamental para la fuerza de su cuerpo y porque eso le ayuda al éxito escolar. Y respaldamos a todos aquellos maestros y profesores que son innovadores, que hacen experimentos, que buscan otras formas de aprender, de educar, para despertar a los niños y que nadie se quede a la zaga. Y eso, amigas y amigos, aporta resultados. Hace tan solo 5 años en mi ciudad, en Charleroi, porque es cierto que tiene algunas dificultades socioeconómicas que otras ciudades no viven, había una caída y había un fracaso escolar 20% mayor a la media nacional. Ahora estamos recortando ese porcentaje y lo que queremos es que no haya ese fracaso escolar y que todos los niños se beneficien de esa acogida y esa integración. Amigas y amigos, no sé, proyectos pilotos como estos, pero otros, los alcaldes, los representantes de los municipios, pues somos los que hacemos ese trabajo. Nosotros, los socialistas y demócratas, tenemos que construir esas reivindicaciones que tenemos que llevar a toda Europa. Es un deber moral, nuestro deber, luchar contra la pobreza y sobre todo la pobreza de los niños. Es insoportable decir que en este lugar del mundo, el más rico del planeta, todavía un niño de cada 5 o uno de cada 4 vive en un lugar pobre o corre el riesgo de vivir en pobreza. Y es malgastar, es absurdamente malgastar decir que si invertimos hoy para poder sacar a estos niños de la pobreza, podríamos evitar tener que gastar mañana miles y miles de euros en medidas sociales para intentar corregir el tiro de todos estos daños que hoy podemos prevenir gracias a una política inteligente. Algunos incluso se atreverán a decir, pues muy bien, perfecto, muy bien, pero esto no le incumbe a Europa, no es competencia de Europa. Pierre Moscovici lo puede decir. Cada vez que se pierde un punto en la política social, bueno, pues hay alguien que levanta la voz y dice, bueno, esto es una política que incumbe a los Estados miembros, a las regiones, a los municipios. Nosotros no podemos aceptar este argumento, no podemos aceptar la idea según la cual comercio Europa, competencia Europa, moneda única Europa. Y cuando hablamos de políticas liberales, somos los estados, las regiones, los que tienen que pagar los platos rotos. No, Europa no puede hacer la política que causa daños y que luego seamos los municipios y las alcaldías los que tenemos que solucionar ese problema. No, no. Europa tiene que estar a la altura de sus responsabilidades. Los líderes políticos europeos tendrán que volver a leerse los tratados que son nuestra constitución. Y hay un artículo que a mí me encanta, el número 3 del tratado sobre la Unión Europea, que dice: la Unión Europea lucha contra la exclusión social y la discriminación, promueve la justicia y la protección social, la igualdad entre hombres y mujeres, la solidaridad entre generaciones y la protección de los derechos del niño. Una declaración maravillosa, pero hay que hacer que no sea una declaración única y exclusivamente. Leamos también la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, todas las maravillas, promesas extraordinarias que se formulan en esa carta a favor de la protección del niño, de la seguridad social, para luchar contra las discriminaciones. Europa no se puede contentar de enunciar y enunciar grandes principios. Tiene que estar a la batalla para que los gestos sigan a las palabras. Y claro, lo primero que debería hacer la Unión Europea es dejar de impedir que no podamos actuar en ese sentido. Desde hace 10 años aproximadamente, desde los principios de la crisis financiera y económica, vivimos en una Europa dominada ampliamente por la austeridad. Nosotros, los alcaldes en nuestras provincias, cada vez estamos más en más dificultades, apretándonos más el cinturón debido a los recortes en los presupuestos nacionales, que también se recortan a nivel europeo. Ahora las cosas van mejorando un poquito y gracias a Pierre Moscovici, que gracias a la fuerza de sus luchas en la Comisión Europea ha podido hacer que pudiéramos alargar un poco ese corsé del Pacto de Estabilidad. Pero hay que ir un poco más lejos, tal y como has dicho, Pierre, a lo largo de tus discursos. Recordar que Europa necesita una inversión, como el pan que llevarse a la boca, no solamente en las infraestructuras, en la vivienda, en la energía, en el medio ambiente, como han dicho unos y otros, sino que la primera inversión, ante todo y sobre todo, esa inversión que nos debe autorizar Europa y nos debe permitir realizar, es la inversión en el ser humano, en la inteligencia, en la cohesión de la sociedad. Europa
No siempre ha sido esa Europa liberal, conservadora, de la austeridad, del egoísmo, de que sálvese quien pueda. No, no. Europa ha sido un continente consciente de su responsabilidad social, de su necesidad de poder luchar y aprobar la solidaridad. El Fondo Social Europeo es el presupuesto más antiguo. Tiene casi 60 años, de 1960, y Christophe lo ha dicho, permitió financiar miles y miles de iniciativas a favor de la política de cohesión en nuestro continente, en nuestras ciudades. Pues bien, si tenemos medios en los tratados, si tenemos que cumplir con ciertas obligaciones según la Carta de los Derechos Fundamentales, si además tenemos presupuestos que están ahí, que existen, nosotros, socialistas, socialdemócratas, tenemos que exigir que mañana se refuercen para que estas promesas se puedan cumplir. Se lo debemos a nuestros ciudadanos y se lo debemos para mostrar que el socialismo y la socialdemocracia siguen siendo hoy las únicas fuerzas a favor del progreso. El grupo SID del Parlamento Europeo, y termino con esta idea, nuestros amigos eurodiputados del SID tienen ante sí unos programas ambiciosísimos para luchar contra las desigualdades, y entre las diferentes propuestas formuladas hay una que a mí me parece que debería ser estar en primera línea de todas nuestras propuestas: luchar contra la pobreza, y de la pobreza de los niños, infantil, y que se convierta en ese pilar de la construcción de nuestro programa socialista. Lo podemos hacer. Tenemos los medios financieros, tenemos la capacidad institucional, solamente tenemos que quererlo. Y nosotros, socialistas, a lo largo de la historia, hemos demostrado que cuando queremos, lo hacemos. Tenemos unos valores maravillosos: la igualdad, la solidaridad, la fraternidad, una libertad para y por todos, y no solo para unos. Tenemos además la historia, porque así lo decidimos. Pudimos sacar a los niños de las minas, de las fábricas. Mañana sacaremos a esos niños de la pobreza, mostrando que la solidaridad en Europa no es una palabra vana, y que mañana aquí y en otras ciudades podremos decir: ¡viva Europa y viva la izquierda! Merci. Buenas tardes a todos. Merci. Merci. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Paul Magnette. Gracias por su intervención. Muchas gracias. Ce soir que je vais pas vous apprendre. Bueno, pues yo creo que aquí yo no voy a enseñar nada a nadie si explico que tenemos en Europa un comisario por Estado miembro y tenemos el gran placer de tener entre nosotros aquí esta tarde, noche, al comisario francés, Pierre Moscovici. Bienvenido. Es comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Unión Aduanera. Señor comisario, bienvenido. Adelante. Chers amis et chers camarades. Queridos amigos, compañeros, es un gran placer para mí estar aquí rodeado de socialistas, de socialdemócratas que quieren debatir entre todos el futuro de Europa y el futuro de la izquierda. Y al igual que Paul, aunque todavía no ha acabado la velada, yo también estoy lleno de esperanza, porque veo este capital de voluntad, inteligencia, talento, la fuerza política que somos aquí reunidos, pues gracias a eso no desespero ni de Europa ni de la izquierda. Pero quiero empezar con lo siguiente. Somos conscientes, cuando hablamos del futuro de Europa, el futuro de la izquierda, es una pregunta que nunca ha sido de tal actualidad como lo es hoy. Hay momentos de la verdad que se están dando ahora mismo en este continente, y el año que viene las elecciones europeas va a ser otro momento de la verdad para la propia Unión Europea y también para la izquierda dentro de la Unión Europea. Esta misma mañana y ayer se ha celebrado un Consejo Europeo, una cumbre europea que se dedicaba por una parte a la cuestión migratoria y por otra al futuro de nuestra zona euro. Pues no tenemos que aliviarnos o caer en la autocomplacencia por este Consejo Europeo. Sí, es verdad que ha evitado lo peor, la explosión o la renacionalización total de las políticas migratorias. Bueno, estuvimos ahí a punto de tocar el borde de la calzada, pero siempre es mejor llegar a un acuerdo para un enfoque común, claro que sí, pero viendo de cerca las conclusiones del Consejo Europeo, ¿qué dicen? Pues se habla de dos dimensiones, claro, en una política migratoria. Una, como bien decía Paul, no tenemos que ser aquí ingenuos, una dimensión de firmeza y de protección y de seguridad. Se ha tratado, sí,
Todavía habrá que ver si todas las soluciones son buenas. Yo, a título personal, y quizás por ser hijo de un hombre que vino a Francia como refugiado, precisamente para estar en Francia por ese mensaje, pues he de decir que personalmente no me gusta esto de idea de los centros cerrados fuera de la Unión Europea, porque supone dar el control de una cuestión humana gravísima a otros estados. Pero es que también hay otra dimensión en juego, la dimensión humana, humanista, la del asilo. Y ahí el resultado no solo es mediocre, es que no ha habido resultados. Es una cuestión que se ha olvidado, que no se ha tratado. No se ha hablado de la reforma de lo que se llama el proceso de Dublín, el que genera que la carga del asilo siempre recaiga en el país que está en la línea de frente. Se ha evitado con mucho cuidado de hablar de esta cuestión tan grande, que es la del reparto de la acogida y la acogida en general y la reubicación de migrantes. Cada uno tiene que poner la parte que le toca. Y viendo el cariz que está tomando Europa en estos años, en esta cuestión tan importante de las migraciones, a mí me preocupa mucho, porque una Europa que no sea humanista no merece la pena. Y es la Europa humanista la que es la nuestra. Tenemos que seguir defendiéndola para que Europa sea una sociedad abierta, de acogida, dando los medios a Europa para que pueda acoger e integrar a los que vengan a nuestro territorio, porque hay un mensaje que tiene que llegar. ¿Nos sorprende acaso estar como estamos? Pues no. Yo empiezo a acumular un poco de experiencia en las instituciones europeas. Y bueno, he estado 7 años como ministro francés en el consejo que se llamaba ahí. Y durante 6 años diputado del Parlamento Europeo. Ya llevo 4 años comisario. Y veo, por lo tanto, que los jefes de Estado y de Gobierno corren riesgo de fractura, y no se debe sorprender. No hay más que pensar quién está en esa mesa. Ahora mismo hay muchos populistas de entrada, que son peligrosos. Y lo que defiende Matteo Salvini son tesis que avergüenzan a Europa. Tenemos que combatirlas. Precisamente esa tesis del autorrepliego, del populismo y del nacionalismo es lo que destruye nuestro ideal común. Y ahí están ahí, en Polonia también, en Hungría, en la República Checa también, y por desgracia los socialdemócratas han pensado que era buena idea hacer una alianza. Yo hubiera preferido que se hubiera evitado ese lujo, pero bueno, en Austria también están. Esa alianza que condenamos en año 2000 de derecha, izquierda y extrema derecha ahora mismo está dirigiendo el país y va a dirigir Europa, porque es la próxima presidencia de turno de la Unión Europea. Austria. Y no hay más que ver lo que pasa por aquí. Esa marea populista de extrema derecha también está aumentando. Están ahí muy presentes los populistas, y las tesis que desarrollan es muy sencilla, es malsana pero muy sencilla, y es que no caben nuevos migrantes en nuestro continente. Eso dice, sobre todo si no tienen la misma religión la dominante. Pues no, Europa no es solo cristiana, tiene que poder acoger a todos, sin prejuicios de raza o de religión. Eso es lo que tenemos que defender. Hay conservadores en el Consejo Europeo, y muchos, y tienen miedo, creedme, tienen miedo. No sé si algunos se chocarán con lo que voy a decir, pero voy a hablar por mi propia experiencia. Yo tengo un cierto respeto por Angela Merkel, porque la crisis migratoria en 2015, ella no cerró las fronteras, supo acoger a 1 millón de migrantes. Ahora está pagando el precio político de eso. Yo no soy de su familia política, ni nunca votaría a la CDU en Alemania, pero constato que Angela Merkel ahora mismo quedó muy debilitada, incluso dentro de su familia política, que no está consiguiendo resistir a sus aliados, empezando por el señor Orbán. Y yo veo que la derecha europea está yendo por muy mal camino ahora mismo. Y he escuchado al señor Seehofer, que lleva la CSU, el partido de derecha bávaro, y lo que dice, pues yo no veo qué diferencia hay ahora entre esa derecha y la extrema derecha. Y no debe sorprendernos, pues, que no sean capaces de tomar decisiones de progreso. Por suerte hay socialistas, también estamos aquí, lo han dicho muchos, tenemos que ser más y más fuertes. De aquí a un año, eso es lo que está en juego en las elecciones europeas. Estas elecciones europeas hay que darse cuenta de hasta qué punto son un punto histórico. Porque de aquí a un año
podríamos conseguir que el Parlamento Europeo, ¿verdad, Christine? ¿Verdad, Silvi? Podrían ser la primera fuerza y muy de lejos los populistas allí. Se podría en jaque la idea de Europa. Sería imposible avanzar todos juntos. Y yo no quiero dejar Europa en manos de estas ideas nauseabundas de Marine Le Pen y Matteo Salvini. Por eso necesitamos a los progresistas y a los socialdemócratas. Amigos, compañeros, miremos a nuestro alrededor. Ha habido años muy difíciles hasta ahora para nuestra familia política. Olivier, tú tienes la tarea ahora de hacer renacer al Partido Socialista, que es una tarea muy noble que va a exigir mucha constancia, firmeza y claridad, porque la socialdemocracia ha sufrido mucho en nuestro país, pero no solo en nuestro país. Ayer mismo, en esa cumbre de líderes socialistas que se reúnen siempre antes del Consejo Europeo, estaba yo y 7 primeros ministros socialdemócratas en Europa, de 28 países, ¿eh? En 2011 llegó a haber solo 2, no es el punto más bajo, pero tampoco como cuando había 12, 15 o 17. Cuando yo fui ministro de Asuntos Exteriores con Leonel Jospin, había 11 jefes de gobierno, de los 15, que eran socialdemócratas, ¿eh? Esa Europa roja, pues no la conseguimos valorizar suficientemente, pero no es la Europa que tenemos ahora mismo. Y sin embargo, esperan mucho de nosotros. Y como decía muy bien Paul, yo también lo digo, el socialismo, la socialdemocracia son una fuerza con una historia, la historia de las conquistas sociales, de los progresos económicos, de la acogida, de la sociedad abierta, de la economía abierta. Fuimos nosotros quienes hicimos esto posible, fuimos nosotros quienes creamos el estado del bienestar. Cada avance social en nuestra historia, de todos los estados, en toda Europa, fue gracias a la socialdemocracia. Tenemos que estar orgullosos de eso y recordarlo, y batallar para inventar nuevas conquistas que lograr. Y yo retomo con pleno gusto la propuesta que hacías. Hay que luchar contra la pobreza en general, las desigualdades. Los socialdemócratas, nosotros los socialistas, tenemos que recuperar ese testigo. Tenemos que seguir siendo una fuerza primaria, proeuropea y principal. Y eso es lo que está en juego en 2019. Tenemos que estar ahí para que se cuente con nosotros. Somos una fuerza con muchos valores, con una historia, también con unas acciones. Lo digo aquí ante estos colegas del Parlamento Europeo, veo a Eric, a María Joao, a otros muchos. Antes estaba Sergei Stanishev también, a Udo Bulma, el presidente del grupo PSE, allí, ¿eh? No somos inactivos, aunque Europa lo dominen los conservadores. Yo en la Comisión Europea estoy muy orgulloso de haber hecho avanzar 3 causas en un entorno, además, muy hostil. En primer lugar, y creo que esto lo tenemos que celebrar, es por fin ha salido Grecia de los programas de asistencia que le impedían aplicar una política económica libre por el bien del pueblo griego. Hemos tardado 8 años, ¿eh? Pero desde la semana pasada Grecia ya ha salido de esa tutela, de esos programas de asistencia económica. Por fin han conseguido una reducción de la deuda muy importante, casi un 30%, ¿eh?, que han asumido sus acreedores. Y esto no ha salido de la nada. Yo he estado 6 años en el llamado Eurogrupo y ahí nadie se puede decir en serio que la posición que yo defendía, primero como ministro de Economía y Hacienda en mi país, en nuestro país, y después como comisario europeo, pues era el opuesto exactamente de lo que decía Wolfgang Schäuble, el ministro CDU de Finanzas de Angela Merkel, que quería que se fuera a Grecia del euro, el Grexit. Nosotros queríamos que se quedara y que encontrara un margen de maniobra ese país. Y Alexis Tsipras, yo me voy a reunir con él el lunes, pues también. Y segunda causa, también hablaba Paul de ella, las políticas presupuestarias, la flexibilidad, todo lo que se refiere también a la política fiscal, presupuestaria, lucha contra el fraude fiscal. Ya no hay secreto bancario en Europa, ¿eh?, gracias a nosotros. Y tenemos la primera lista de paraísos fiscales en Europa gracias a nosotros. Así que, bueno, queridos amigos, tenemos que empezar a hacer propuestas. Yo voy a hacer 4 muy rápidas. Es el momento. Primero, nuestra política económica social tiene que ser muy distinta, evidentemente, en un periodo en que se ha renovado el crecimiento. Tenemos que militar para que aumenten los salarios. Son demasiado bajos en Europa. Ahora mismo hay una deflación y no inflación ahí. También hay que luchar contra las desigualdades. Y apoyo a los que
aquí han dicho muchos alcaldes y no solo que hay que apoyar la política de cohesión y que sea fuerte, es una lucha socialista que se tiene que librar desde aquí de cara a las próximas perspectivas plurianuales. Y la Europa social, querido Paul, no me voy a contradecir con lo que tú has dicho, pero tienes razón, pero te equivocas un poquito también, quizás. Europa no está ahí, claro que no, para dejar que los estados asuman la responsabilidad que le tocaría, no. Yo quiero que haya un máximo de Europa social. Yo sé que la Comisión Europea propone repetidamente una Europa social, más social. Son los estados miembros los que lo bloquean. Tendríamos que cambiar nuestras estructuras para que no haya ese bloqueo de la unanimidad como criterio. 28 ahora, 27 el futuro. Es una lucha política que tenemos que conseguir para poder reconciliar nuestras posiciones y avanzar. Y una cosa más, se puede hablar de la zona euro, pero bueno, Christoph también trabaja mucho el tema en el Comité de las Regiones. Hace falta por fin un presupuesto de la zona euro con un control democrático, el del Parlamento Europeo, con partidas que permitan reducir desigualdades entre los Estados miembros de la zona euro y también en el interior de los mismos Estados miembros. Es la segunda gran prioridad para mi cartera. Y la lucha no ha acabado, en materia de fraude y evasión fiscales. Tenemos una lista negra, sí, pero faltan las sanciones. Yo quiero que nosotros, socialistas, lancemos esta batalla. Abrazo partido, la publicidad de los datos de las grandes empresas multinacionales. Hace falta transparencia absoluta. Yo no quiero una Europa de gente que saca partido, que elude. No, quiero una Europa de la transparencia. Y por eso hay que militar por los impuestos al mundo digital. Y una cosa más que no se ha abocado suficientemente aquí, que Europa es de los estados del este y del oeste, está el estado de derecho y nuestros valores en juego. Aquí no podemos transigir. Una propuesta para los socialistas hago yo aquí. Hay que decir que no puede haber ya más financiación para aquellos países que ataquen la libertad de prensa o violen la independencia judicial o que no quieran acoger migrantes en su territorio. Ahí hace falta una política de condicionalidad muy estricta. Queridos amigos, me estoy extendiendo demasiado, me lo están diciendo. Yo estoy convencido de que nuestras ideas son las que hay que tener. Es verdad que hemos perdido electores, hay que reconquistarlos. Recuperar a los fieles que a veces tienen dudas y también a los que nos hayan abandonado y también conquistar a algunos que cayeron en los cantos de sirena de los nacionalistas y populistas. En estas elecciones europeas no hay que perder tiempo, hay que ponerse manos a obra desde ya por el futuro de la izquierda y de Europa, todos juntos. Muchísimas gracias a Pierre Moscovici. Muy político, muy interesante. Seguimos. Segundo panel. Segundo taller, ¿cómo crear los empleos del mañana para garantizar una economía verde? Y para animar este panel, me gustaría que se aplaudiera a Eric Andrieu, eurodiputado y vicepresidente del grupo SID del Parlamento Europeo. Bienvenido, Eric. Guillaume Duval, periodista. María João Rodríguez, vicepresidente del Grupo Socialista del Parlamento Europeo. William Tots, director ejecutivo de la Federación Transporte y Medio Ambiente. Y luego Thibaut Weber, secretario confederal de la Confederación Europea de los Sindicatos. Bienvenidos a todos. Alors, comme tout à l'heure, bien évidemment, il va y avoir un premier temps de... Bueno, primero vamos a escuchar a nuestros panelistas y luego, bueno, pues les daremos la palabra a los miembros de la audiencia antes de llegar a la conclusión. Eric Andrieu es el siguiente moderador. Camarades, vous avez... Compañeras y compañeros, el momento es un momento difícil y las palabras de unos y de otros nos obligan a los socialistas y progresistas y socialdemócratas a, bueno, hacer gala de imaginación y de hacer gala de invención y de saber
cómo sacar nuevas ideas. Estamos ante un nuevo mundo que se reorganiza. Este orden internacional se está creando bajo nuestros ojos y no podemos escapar a esa reorganización. En un momento en el donde el cambio climático ha sido debatido por el anterior panel, y no es una cuestión más, es un problema en donde los progresos tecnológicos y la ciencia modifican sustancialmente nuestras relaciones frente a las personas y a las cosas. En un momento en donde las cuestiones de salud, de obesidad, son problemas graves, y en donde la biodiversidad también es todo un peligro, perdiendo el 80% de nuestros insectos y de nuestros polinizadores en Europa y en el mundo. Pues bien, hoy por hoy no podemos dejar de preguntarnos sobre el modelo de desarrollo al que debemos responder. Ha llegado el momento de preguntar cuál es nuestra relación entre el espacio y nosotros, la pertinencia de nuestros indicadores de bienestar. Nosotros como progresistas con el desarrollo, y es la pregunta que se lanza a los panelistas, el PIB sigue siendo el marcador por excelencia, y lo veremos en el futuro cómo responderemos a estas cuestiones. Por esas razones, pues, la cuestión de desarrollo sostenible es una cuestión que está en el corazón mismo de las políticas que nos oponen a los conservadores y liberales. Y Stéphane Le Foll lo ha mencionado, y me gustaría que se quede con una imagen. Pensemos en un círculo, y en este círculo tenemos tres triángulos. Un triángulo que trata el desarrollo económico, otro triángulo que trata el desarrollo social, y luego el tercer triángulo que trata el desarrollo medioambiental. Pues bien, la diferencia fundamental, compañeras y compañeros, entre los conservadores, liberales y progresistas, es que nosotros queremos triángulos justos, mientras que los conservadores y los progresistas dan un lugar más importante al triángulo de la economía, porque incluso han llegado a romper el vínculo entre el capital y el trabajo y hacer que el problema de finanzas de la economía sea un triángulo del mundo contemporáneo, y junto un pequeño triángulo para la política social y para el medio ambiente. Estas cuestiones nos las planteamos y sobre todo tenemos que intentar responder con fuerza, tal y como ha dicho Paul Mañete. El tema de la educación, el tema de la emancipación está en el corazón mismo de nuestras opciones políticas de hoy y de mañana, y el de la salud humana, del medio ambiente como bien común, está en los primeros lugares de nuestras políticas. Nosotros tenemos que replantearnos las políticas futuras en el ámbito del desarrollo sostenible, porque es creador de empleo y lo sabemos. Y por esa razón yo quiero que reaccionen nuestros invitados. El empleo vinculado a el desarrollo sostenible. Guillaume Duval, como periodista, me gustaría que diera un enfoque global a estas preguntas, a esta introducción, de esa relación con el ámbito social, con el medio ambiente, en un momento en que el mundo contemporáneo está en plena mutación. Guillaume Duval, gracias Eric Andrieux, gracias por sus palabras, y gracias al SID haber asociado la alternativa económica a sus trabajos. Eric Andrieux ha dicho que el desarrollo sostenible es algo que les opone a los conservadores. Sí, hasta cierto punto, pero luego hay otras cosas que se pueden aportar desde el punto de vista de los socialistas para realmente apropiarse de esta dimensión. Y Francia quizás es el país de los acuerdos de París, de la COP21, pero hay que saber, hay que reconocer que las emisiones de efecto invernadero de Francia han ido aumentando en 2016-17, y que Francia es el segundo país de Europa que está más retrasado para poder alcanzar los objetivos que nos habíamos fijado en el 2008 para el año 2020 sobre la utilización de las energías renovables. Los holandeses lo hacen peor, pero después venimos nosotros, 12 países que han superado estos objetivos, y nosotros estamos en la cola. Francia es un país que invierte unos 30.000 millones de euros año tras año
en la transición energética tendría que invertir unos 60 para poder alcanzar los objetivos de la, con la legislación de Ségolène Royal hacia la transición energética. Ahora la derecha es la culpable, pero hasta hace poco no era la culpable. Además, también es cierto que para la economía europea todo esto es importante, y es cierto que hay una especificidad muy clara para Europa. Si de alguna manera queremos pensar en las futuras generaciones, es evidente y es claro que tenemos que hacer algo, pero para Europa las cuestiones, y la cuestión se plantea de una forma distinta, porque es una cuestión inmediata. Europa es la zona más industrializada, la más antigua del mundo, y la que de alguna manera está agotando las energías fósiles y la materia prima no renovable. Si no podemos de alguna manera pasar a otro tipo de energía, seremos incapaces de poder mantener el modelo social, porque el dinero se escapará. Cuando superen y se aumente el precio de la materia prima, hasta ahora no lo hemos sentido porque los precios eran bajos desde la crisis, pero poco a poco están subiendo esos precios y lo vamos a ver. Si no podemos acelerar esa transición energética, no podemos mantener nuestro modelo social, y una de las consecuencias más graves y más dramáticas de la austeridad en Europa desde el año 2010 es precisamente ese freno a la transición energética. El año pasado en Europa se gastaron unos 69.000 millones de dólares para las energías renovables. En el año 2011 en Europa se habían gastado unas 100, en Francia se corrigieron, eran 39.000 millones de euros, muy poco el año pasado frente a lo que se hace normalmente, 39.000 millones. Un empleo son 50.000 euros, si no podemos superar este déficit podremos crear 800.000 empleos. El déficit este año va a duplicar porque el precio del petróleo se ha duplicado, pero esto es lo que está en juego y es algo importante y que necesita también proteger nuestras fronteras, ser capaces de poder trabajar, y podría ser una respuesta válida para las agresiones de Trump con un impuesto en al carbón en las fronteras, porque si nosotros nos esforzamos, pero luego lo único que hace es hacer que se deslocalicen las cementeras y las industrias a Turquía u otros países, bueno, pues no nos va a ayudar en nada y tampoco se ayuda al clima. Muchas gracias por esta primera intervención. William Todd, el director ejecutivo de la Federación de Transporte y Medio Ambiente. ¿Qué opinión tiene en el ámbito de la movilidad, de la industria? ¿Cuáles serían sus propuestas? Gracias. Me parece que debo empezar diciendo que para mí es un honor estar aquí, y voy a hablar en inglés porque no estoy muy acostumbrado a hablar en público así en francés, lo hago siempre en inglés. Yo trabajo en Bruselas y represento una federación de 58 ONGs en Bruselas, y cada día veo que el trabajo que los diputados socialistas hacen en Bruselas es crucial, es muy, muy, muy importante. Quería señalarlo de entrada. Y sigo en inglés, lo siento. Tenemos un sistema de movilidad en Europa, en el mundo, que es insostenible, y lo vemos en la calidad del aire que respiramos, porque los automóviles con diésel contaminan, toman demasiado espacio en nuestras ciudades, y el problema que tenemos es el clima. El transporte es el mayor problema que tenemos en la actualidad, pero lo bueno es que es un problema que podemos solucionar. Creo que el ejemplo de Anne Hidalgo y de los alcaldes socialistas son los que marcan la pauta, y es lo que se tiene que hacer para intentar hacer que las ciudades sean más limpias, para poder darle esa opción a las personas, a los ciudadanos. Eso es una cosa, pero aunque lo hagamos, los coches seguirán circulando y estos automóviles tienen que ser más limpios, y lo podemos hacer. El gran problema que tenemos, y el anterior orador lo ha dicho, el gran problema es que estamos quemando mucho petróleo. Y ese es el gran problema, pero también es algo oportuno. Bueno, ¿por qué? Pues porque Europa no tiene petróleo. Estamos importando el crudo de un cártel. Compramos el petróleo a Putin y al rey de Arabia Saudí. Y estamos enriqueciendo
a los que no tenemos que enriquecer, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Yo creo que por primera vez en el sector del transporte tenemos la posibilidad de poder cambiarlo. Existe una posibilidad de poder hacer que nuestro transporte sea eléctrico. Y tenemos que pensar que esto será viable. Si vemos lo que hacen las empresas automovilísticas, seguirán vendiendo coches con diésel y con gasolina, porque de alguna manera esto para ellos es una inversión. En Europa lo que necesitamos es una política industrial que diga a los fabricantes de automóviles, a toda la industria automovilística, que tenemos que invertir para el futuro, en el futuro, y no solamente en China, sino en Europa. Esto es muy muy importante. Si vemos dónde va a parar el dinero hoy, va a China. Los fabricantes como Peugeot, Renault, Volkswagen, los fabricantes europeos invirtieron 20.000 millones en China, en Europa 3.000 millones. Si invierten todo el dinero en China con nuestros interlocutores chinos, los trabajos, los puestos de trabajo del futuro estarán en China. Lo único que podemos hacer es tener una política industrial real, y es lo que quiere y lo que aboga el Parlamento Europeo. Y es un placer ver que el Grupo Socialista también defiende esta línea. Europa necesita su propia industria de baterías. Tenemos que ser líderes. Y tal y como han dicho otros, esto no es una cuestión solo medioambiental, también es una cuestión económica. Gracias. Muchas gracias. Gracias a William Todd. Thibaut Weber, secretario confederal de la Confederación Europea de los Sindicatos, para escuchar, después de escuchar a Todd y a Duval. Gracias por esta invitación. Y gracias. Y me gustaría primero hacer una observación. Me ha sorprendido gratamente ver que este tema se ha incluido en esta primera reunión que lanza un poco la campaña a las europeas, porque demuestra que quedan fuerzas políticas que no están encantadas con el corto plazo y con la posibilidad de dar estadísticas de forma denigrante hacia el otro, que podemos de alguna manera tener debates tan importantes como es el futuro de nuestro planeta y de nuestras generaciones venideras, que es muy importante. Pues bien, eso necesita un cambio de paradigma, sin duda alguna, para el movimiento político que representan, pero también, cómo no, para nosotros, para los sindicatos, para el movimiento sindical. Nacemos en el siglo XIX, en el siglo XX, y hemos ido creciendo con el productivismo, y ahora con este cambio ecológico medioambiental hay un cambio de paradigma, pero que está estrechamente vinculado también al tema social. Sin duda, no sirve de nada debatir de cuáles son las reglas del juego de arbitraje, si tenemos que compararlo con el deporte, discutir o pelearse con el árbitro, si luego al mismo tiempo el terreno se queda sin hierba, por ejemplo. No, la cuestión es que no podemos cambiar las desigualdades sociales si no pensamos en el momento en que vivimos, si tenemos un planeta muerto. Y por esto, en el movimiento sindical, nosotros tenemos que plantear la cuestión medioambiental también en el corazón mismo de nuestra acción y nuestras políticas. Y luego también existe el tema de la oportunidad en cuanto a creación de puestos de empleo. Es bueno hablar de la necesidad de inversión. Voy a ser breve en la medida de lo posible. Un plan de inversión europeo necesario desde ese punto de vista, y que supera, el simple plan Juncker, que da prioridad solo a las inversiones en el sector privado, única y exclusivamente. Necesitamos también alentar inversiones también en el sector público, a nivel europeo, en las infraestructuras del transporte, pero también en las políticas industriales. ¿Por qué? Pues porque es posible, es necesario contar con una industria en Europa, una industria que ayude al futuro, limpia, que cree puestos de trabajo. Tenemos ahora esas condiciones para poder crear en Europa un nuevo Airbus, quizás no en el sector de transporte aeronáutica, pero ¿por qué no en otros sectores? La respuesta es no, y por lo tanto esa política industrial se necesita también para la compensación del carbono. Y Guillaume lo ha dicho, no se trata de imponer reglas muy estrictas para economizar en las emisiones de carbono si luego se importan productos que no solamente se producen en el extranjero y en unas condiciones ecológicamente desastrosas, sino que además en unas condiciones sociales tremebundas. Último punto que quería tratar.
la transición, las transiciones. Podemos hablar del cambio climático, podemos hablar de la transición de la economía baja de carbono, podemos hablarlo y decirlo a los trabajadores, pero cuidado, verdad con los, la verdad con los precios y lo que eso esconde. Porque hablar de una transición energética a los mineros que ahora todavía siguen extrayendo carbón en Polonia sin decirle cuál es la propuesta, pues ánimo, porque si no hay una solución realmente lo van a pasar mal. El político tiene que ser responsable, no solamente de hablar a favor de una transición ecológica, pero de anticiparse un poco y ver cuáles son los empleos, la reconversión industrial, porque no se trata solo de perder empleos que se pueden sustituir, sino la identidad de un territorio, la identidad de una familia, de todas las familias que trabajan en estos sectores. Y hay que poder defender un discurso, pero también defender acciones concretas. Y a ese respecto, eso no se puede tratar de un día para otro. Necesitamos años y años para preparar esos planes con unas acciones ya anticipadas y bien determinadas. Termino ya señalando que nosotros lo que le pedimos a la Confederación Europea de Sindicatos es que haya un fondo europeo de transición, que no, como tenemos ahora el Fondo Europeo de la Globalización, que no esté allí para, bueno, pues pagar los platos rosos de la movilización o reestructuración en caliente, sino que se pueda anticipar un poco antes de estas situaciones y mostrar que hasta cierto punto Europa, de alguna manera, es una Europa de la seguridad, también desde el punto de vista social y también de las transiciones para sus trabajadores. Gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias, gracias por esta intervención. Ahora María Joao Rodríguez, que es diputada europea. En cuanto a las transiciones que se ha evocado, vemos que nos centramos, nos concentramos, concentramos la riqueza, las industrias, la población, y llegamos a un desequilibrio. La transición creo que está en el lugar de la investigación de los territorios. Pero en el entorno social, ¿qué nos puedes decir? Bueno, buenas tardes, tardes, noches a todos. Es un gran placer estar otra vez aquí con todos los socialistas franceses. Quiero decir, deciros lo siguiente. Me parece que se ha elegido muy bien el tema para esta mesa redonda. Para nosotros el desarrollo sostenible no es meramente una cuestión de transición ecológica. Lo que está en juego es cambiar de modelo de desarrollo para que pueda abrir para todos una verdadera perspectiva de bienestar y de equilibrio, así como de justicia intergeneracional. Eso es lo que está en juego en todo este debate, ¿eh? Y voy a seguir un poco al hilo de lo que decían los colegas de la mesa redonda. Hay una gran transformación, ya está en ciernes, va a seguir adelante, y tenemos que tener una idea muy clara de cómo gestionar esta transición. Si no, se apoya en políticas progresistas, podrían surgir costes sociales, pero se trata de evitarlos. Cuando se transforman nuestras estructuras de producción y de consumo, está claro que habrá empleos que se suprimirán, hay que decirlo. Pero aquí lo fundamental es crear mucho más empleo, que es perfectamente posible, Tenemos el nuevo paradigma de la llamada economía circular. Es otra manera de estructurar la economía y va a crear mucho empleo, empleos diferentes. Pero para apoyar esta transición bien, tiene que venir acompañada de una política de educación y formación que realmente sea de futuro. Hay que reestructurar completamente el sistema educativo, por ejemplo. Y Eric, además hay más cosas en juego, me parece a mí, porque nosotros, los socialistas, pedimos no solo más empleo, sino empleo de calidad. Y hay que decir que, partiendo del trabajo que hacemos en el grupo S&D, en el Parlamento Europeo, yo creo que hemos conseguido lanzar iniciativas para que se invierta en empleos de futuro y para la educación de futuro, pero también con un pilar o un cimiento europeo de derechos sociales. Y lo que queremos con este pilar
es que cuando se creen nuevos empleos, sean empleos con derechos asociados, que sean empleos en que todos nosotros tengamos un contrato con condiciones de futuro y más, que todos tengan verdadero acceso a la protección social, porque si no nos damos cuenta, si no estamos muy pendientes de esto, se creará empleo, sí, pero sin derechos asociados, empleos, por lo tanto, que no estarán integrados en un sistema de protección social de futuro. Lo que queremos nosotros, por lo tanto, es una estrategia de conjunto, una estrategia de desarrollo para el ámbito medioambiental, económico y social. Y no es casualidad que el grupo SID haya elegido esta intención como base para inspirar a toda una estrategia de desarrollo de futuro. Pero al mismo momento que estamos hablando, estamos en una gran batalla europea, porque todavía no se ha podido combinar todas las políticas que necesitamos. Está la política industrial, la política tecnológica, la política educativa, la política comercial también. Cuando se negocian acuerdos comerciales con nuestros socios, hay que conseguir que se apliquen las normas adecuadamente. Hay grandes retos, pues, pero estamos comprometidos con ellos, y yo quiero decir que cuando el acuerdo sobre el clima se aprobó aquí en París, nos dijimos que queríamos utilizarlo para que sirviera de palanca, para una estrategia de conjunto. Pues ahí estamos ahora. Yo creo que esta alianza entre los socialistas franceses y todos los socialistas europeos es el camino que necesitamos para avanzar. Hemos llegado a un punto en que los socialistas de todos los países por sí solos ya no pueden aplicar la estrategia. Hay que cambiar el marco a nivel europeo, y esa es la cuestión. Muchas gracias. Merci, María. Gracias, María Joao. Tenemos muy poco tiempo, vemos cómo se nos va el reloj. Guillaume Duval quería responder. Es muy importante también ver qué respuesta es. Sí, hay que entender muy bien la articulación entre la cuestión de las desigualdades sociales y el desarrollo sostenible y transición energética. Son los ricos los que más desperdician, ¿verdad? Con sus yates, sus fines de semana en Tailandia y esas cosas. Eso emite muchísimos gases de efecto invernadero, ¿verdad? El problema es que hay una cosa que los economistas llaman el efecto Veblen. Porque la consumición de los ricos es la que sirve de idea de referencia para los pobres, para también copiar el patrón de consumo. Mientras no cambiemos de forma de consumo de los ricos, no podemos pedirles a los pobres que también ellos cambien de forma de consumo. Y esto vale a nivel europeo, nacional, internacional. En México, en Bombay, donde sea, ahí la gente ve pues cómo viven los ricos, los estadounidenses. Hay que conseguir desigualdar las desigualdades, sin lo cual no conseguiremos que haya transición ecológica bien hecha. Y una cosa más, la cuestión de la transición energética podría ser, debería ser el eje central del proyecto de relanzamiento de la construcción europea, es verdad. Si se invierte 1 billón de euros, pues se puede conseguir recuperar el atraso acumulado. Los alemanes son más ecológicos, aunque tengan coches más caros y sigan usando el carbón, hay que aprender de ellos. Y además puede ser muy redistributivo, porque es dar dinero a los países del sur, donde hay sol, en Grecia, donde hay la mitad más de sol que en Alemania, pero se produce una 50ª parte de energía solar que en Alemania. La fotovoltaica en Europa ahora mismo está sobre todo en Alemania y Austria. Esto es una locura, es un desperdicio de capital. Pues es lo que hay que hacer para ayudar a los países del sur de Europa, y además lo necesitan mucho hoy por hoy. Gracias, señor Duval. Donc c'est un gros travail, je le redis. Bueno, es mucho trabajo, ¿verdad? La imaginación, la inventividad, la creatividad están a la orden del día.
Comer bien, se hablaba antes de comer bien, respirar bien, beber bien. Esas son cosas que tenemos que reflexionar. ¿Qué? ¿Tenemos que seguir comiendo carne transgénica que viene de América Latina porque seamos pobres hoy por hoy? Pues eso lo tenemos que plantear. Son preguntas a las cuales habrá que dar respuestas concretas en las campañas europeas. Bien. Te doy la palabra para el próximo invitado. Beaucoup, Eric Andrieu, madame. Pues muchas gracias, Eric Andrieu, a todos, señoras y señores. Queda muy poco para esta mesa redonda, pero antes de cerrarla tenemos aquí a uno de los grandes defensores de la justicia social, secretario general de Solidar. Un aplauso para Connie Reuter. Bon, chers camarades, chers amis. Compañeros, amigos, me dan ganas de salir corriendo, tampoco hay que exagerar, pero en la vida asociativa es donde se pueden cambiar las cosas. Nosotros somos primero y principalmente militantes, y en la familia socialdemócrata ya lo sabemos que muchas veces los militantes se han convertido en gestores. Y hace falta buenos gestores con espíritu militante, ¿eh? Es muy importante. Aquí esta tarde, noche, que la socialdemocracia europea y los socialistas franceses sigan demostrando valentía, poner sobre la mesa una cuestión que no es nada sencilla. ¿Cómo reconciliar los intereses del desarrollo económico con las aspiraciones de los ciudadanos, de los consumidores y de los modos de consumo que hay? Los periodistas lo habrán oído, porque lo llevo diciendo, lo llevo desde siempre hablando con acento alemán, desde pequeñito. Ya va siendo hora de darse cuenta de que los alemanes no son tan ecologistas como se creen. Si los escándalos de Daimler-Benz y de Mercedes no han generado casi eco. Ahora el problema es que el debate sobre las migraciones está ocultando el verdadero debate, que es el futuro industrial, y también la cuestión de la sostenibilidad de nuestros sistemas y modos de producción. Dos o tres cosas que no han salido a colación. Paul Magnette hablaba de la educación. La educación efectivamente es la gran palanca que nosotros defendemos para cambiar las cosas en Francia. Mi principio de referencia era, aunque a algunos no les gustaba, ¿cómo se llamaba, verdad? El Educ Pop se habló en su momento, educación popular. Y ahí los miembros de Solidar, la Liga de la Enseñanza, SMA y otras asociaciones de educación popular lanzaron así sistemas de educación para el medio ambiente. Precisamente fue aquí en Francia, donde se hacen aulas verdes en las montañas, en el mar, lugares donde los niños pueden conocer directamente la relación con el medio ambiente, que no tiene nada que ver con la relación industrial. Y precisamente por eso, hoy por hoy, el método de la educación y la información es lo que hay que hacer para educar en otras formas de consumo y también explicar. Educar también es invertir. Y por eso tenemos que hablar de la transición y de la gran cuestión, que es cómo conseguir que la gente no tenga miedo de estos cambios. La ecología, en un momento dado, tenía su propio partido, pero para ese partido pues se partía del planteamiento de clases medias de la burguesía, hay que decirlo, que eran los que tenían dinero para permitirse vivir de forma más ecológica que los demás. Desde el momento en que nos damos cuenta que la cuestión del medio ambiente es una cuestión en el fondo social, se convierte en algo en que nosotros, socialistas, socialdemócratas, en el grupo parlamentario, en el partido, en todas las asociaciones, en los sindicatos, la venimos defendiendo en estos últimos años. Es un tema que se tiene que insistir hasta la saciedad. Inversiones sociales, que es todo lo contrario de las políticas de austeridad. Pues en esto hay que vincular bien lo que es inversiones sociales, porque se invierte en diálogo social y se invierte en educación y se invierte en la formación. Eso es. En Francia no se habla del papel de este sector en la transición ecológica. Solo se habla de las necesidades inmediatas del mercado de trabajo, pero no en lo que es una inversión a medio y largo plazo. En el sistema escolar hay que debatir más allá. No solo hay que enseñar qué es el medio ambiente, sino practicar la educación cívica, la Educ Pop de toda la vida. Si hace falta transición, hay que recuperar esos principios. Merci.
Muchas gracias. Gracias a todos por estas reflexiones. Bien, no sé si alguien desde el público tiene alguna pregunta para alguno de los miembros de esta mesa redonda. No se vayan, no se vayan. No se nos alejen. Y de paso entra Emmanuel Morel. Alors, on a une question. Por aquí hay una pregunta. Ahí arriba. A ver. Hay que lanzar la caja mágica. Subir al segundo, pasar al tercero. Alors, attention, protégez-vous. Attention, hein? Le micro arrive. A ver, lanzamos el micrófono, cuidadito. Et directement dans le étage. Directo al segundo piso. Ah, c'était presque bon. Bravo. Casi, casi, ya por fin. Ah, oui. Donc, vous avez la parole, bonsoir. Ok, bonsoir. Ma question est simple, puisqu'on est dans le... Una pregunta muy sencilla. Estamos hablando del eje central de la ecología. Francia. No solo Francia, están los territorios de ultramar. Y también ahí es muy importante esta cuestión. Y la cuestión que quiero plantear es, a ver, Europa. Francia también es Europa. Y se habla aquí mucho de la ecología y de lo social y de las formas de vida. ¿Qué puede hacer Europa para los territorios de ultramar? ¿Son terminados? Ya está, esa era mi pregunta. ¿Quién souhaite responder? Dans le panel. No sé quién quiere responder de esta mesa redonda. Es una bella cuestión. Es una pregunta muy bonita. A ver, en la propuesta de la Unión Europea, Europa quiere reducir los créditos para los territorios ultramar. Hay una serie de fondos, ¿eh? Ya lo sabéis, que están adaptados perfectamente a las problemáticas de los territorios ultramar. Bueno, pues el Grupo Socialista y Demócrata está combatiendo las propuestas de la Comisión Europea en reducción general del presupuesto europeo y también para los problemas de los territorios ultramar, que son muchos, ¿eh? Y en cuanto a la pregunta concreta de agricultura, sanidad, pesca, etcétera, ahí hay políticas de acompañamiento para las zonas de ultramar de forma concreta, específica, pero yo creo que no es suficiente, efectivamente, todavía. Hoy por hoy hemos dejado que el mundo industrial fuera el centro de nuestra atención como respuesta a los problemas sanitarios. El mercado de ultramar es suficientemente importante y las investigaciones privadas, por lo tanto, no investigan para soluciones adaptadas a esos problemas. Esa es una cuestión y Europa tendría que dar respuesta a este problema. Es un elemento de respuesta a su pregunta porque no pues, se puede contestar de forma completa. ¿Sí? ¿Por ahí? Bonsoir a toutes et à tous. Hola, buenas tardes. Como complemento de lo que decía nuestro amigo de Solidar, estaba muy bien planteado, y también de una representante que ha hablado mucho de la educación, yo quiero hablar del Erasmus. Es una herramienta que ha creado Europa, estupenda, renovada a lo largo del tiempo. Yo quiero saber si... Si se habla de transición ecológica, de empleos de futuro, oficios de futuro, ¿se ha previsto también actualizarla para eso? ¿Perfeccionar el sistema Erasmus para tener esto en cuenta? Y otra pregunta sobre la ecología, la transición y también los oficios, contaminación del suelo, por ejemplo. ¿Europa se está ocupando de este problema? El mar... Mediterráneo, con toda su simbología, está muy contaminado. ¿Habría algún programa para descontaminar el Mediterráneo? Gracias. A ver, no puedo tampoco responder de forma completa, pero hay que darse cuenta que Europa no es, es un ser sin pensamiento. Hoy por hoy Europa, y lo recordaba Pierre, ahora mismo es conservadora y liberal, ¿eh? 22 estados conservadores y liberales de los 28 con las alianzas que eso crea. Esa es la orientación que se marca. En el caso del Erasmus, por ejemplo, en el marco financiero plurianual, se prevé multiplicar por 2 esa partida. Pero no basta con eso, hay que dar contenido al proyecto también adecuado. Si se quiere un valor añadido para el programa Erasmus, pues efectivamente
hay que tener en cuenta estas cosas. Y nosotros, socialdemócratas, tenemos un planteamiento muy diferente, opuesto al de conservadores y liberales a nivel europeo. La cuestión del desarrollo sostenible, y se ha dicho también, para la educación es clave, y aquí también. No solo la cantidad es importante, aquí hay un cambio de paradigma de orientación necesario. Y las cuestiones de desarrollo sostenible, ese tríptico planteado, son el eje central del proyecto político que tenemos que construir y defender en todos los programas comunitarios. En el caso del Erasmus también, y también en el Mediterráneo. Hoy por hoy la visión que hay del Mediterráneo desde la socialdemocracia pues no es la misma que la que tienen los conservadores y los liberales. Y se aplica al Mediterráneo, a la pesca, pero a la alimentación, a la agricultura también, ¿eh? En el sentido más amplio de la palabra, el debate se pone en marcha ahora, para estos próximos tiempos. Y tenemos que marcar nuestra diferencia en temas tan clave como estos, para que los ciudadanos europeos se den cuenta y dicen, bueno, pues voy a votar a los socialdemócratas por eso, a los socialistas por eso, porque tienen una visión de Europa que no es la de los conservadores y liberales a escala de 27 estados de la Unión. Rápida reacción. Rápidamente. Sí, rápidamente. ¿Para qué sirven los socialistas en Europa? Es una pregunta que se puede plantear. Bueno, quiero contaros una historia. Algunos ya la conocen. Kathleen, por ejemplo, la conoce perfectamente, que está por ahí. Cuando pusimos en marcha la legislatura con un gran grupo socialista en el Parlamento Europeo, fijamos una serie de condiciones para que funcionara el Parlamento y apoyamos de forma condicional a la Comisión Europea. En una de las condiciones, o dos de esas condiciones, las quiero señalar aquí. Un gran plan de inversiones, en primer lugar, para apoyar a la transición energética y la cohesión social. Y hemos conseguido extraer ese plan, pero queremos que sea más grande y que avance en el nuevo presupuesto europeo, y estamos en plena batalla para esto. Y segunda condición que pusimos, un pilar social europeo que hemos conseguido que se apruebe, pero la batalla ahora es la aplicación en derecho europeo. Se tiene que garantizar con él que se cree empleo, pero empleos de calidad con derechos y protección social. Para la inversión social, que se subrayaba con razón, lo decía Connie, es que es una causa progresista. En todos los años de austeridad, que seguimos en ellos, hemos visto que se ha sacrificado en primer lugar, en todas partes, en Europa. Inversión en la gente es un desastre total. Eso lo tenemos que invertir. Tenemos que reformar el Pacto de Estabilidad, y ahí Pierre Moscovici ha hecho un trabajo excelente. También queremos conseguir que la nueva generación de programas, y eso incluye el Erasmus, tenga como prioridad máxima la inversión social en Europa, porque la riqueza de Europa es la creatividad de sus ciudadanos, y eso es lo que queremos. Très, 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 très rápida reacción. Rapidísimamente por ahí. Sí, muy rápidamente. Quiero apoyar, por una parte, lo que se ha dicho sobre la educación popular. Y también recordar una cosa, en los partidos y asociaciones sindicales pues también se tiene que desempeñar un papel en educación popular, eso es importante. Y también cuando sobre Erasmus Plus, es un programa europeo importantísimo en el debate actual. Tiene una propuesta de multiplicar por dos su presupuesto, lo está muy bien, pero además la propuesta de la Comisión reduciría en fondos de cohesión, el Fondo Social Europeo concretamente, que también incluye formación a lo largo de toda la vida y reciclaje, transición de oficios, ¿eh? No tiene sentido quitar de un lado para meter en el otro. Hay que tener cuidado. Vamos a cerrar con Emmanuel Morel, eurodiputado, esta mesa redonda. Él va a hacer un poco una síntesis de lo presentado. Sí funciona, ¿verdad? Muy bien, pues en honor de los que se han quedado hasta el final y sin ser candidatos siquiera a las elecciones europeas. Y en a quelques-uns, dans la... Que algunos hay por aquí, por lo menos 50 o así. Voy a ser muy telegráfico, recuperando un poco el discurso de Paul Magnet y de Olivier Faure, nuestro primer secretario. Somos muy conscientes de que esta reunión se celebra en un momento muy particular. Europa está en una crisis
Sí, igual. Y no solo política, también económica, migratoria y una crisis existencial. Yo así lo veo. Y estamos todos de acuerdo en que no vamos a salvar Europa, salvo si somos capaces de dar un salto y potente, que implica rupturas muy profundas, y a lo mejor eso no se ha dicho suficientemente, porque los pequeños pasitos ya no valen. Ya no se puede seguir elaborando compromisos cojos con la derecha que luego no generan ningún efecto y muchas veces, pues nada, agua de borrajas. Si la socialdemocracia debe ser creíble, tiene que ser quien encarne este salto adelante, para lo cual tenemos que pasar más a menudo del dicho al hecho, y que no siempre lo hemos conseguido, ¿eh? Pues esperemos que en el futuro sea mejor. Yo estoy seguro que todos los que están aquí motivados nos van a echar una mano. Y recuperando el tema de la mesa redonda, he tomado muchas notas, pero bueno, a lo mejor sería aburrido. Se habla mucho de crear en los empleos del día de mañana. Hay que querer crear empleo, para lo cual hace falta una política económica adaptada a lo mismo, que quiera relanzar la actividad. Pues precisamente desde hace ya una década, las políticas de austeridad, el tribunal y esta especie de estructura de absurdo que limita la actividad, está impidiendo el relanzamiento del crecimiento. Tenemos que combatir esto, no tiene sentido, hay que salir de esta camisa de fuerza, esa imposición contra los países recalcitrantes, aunque tengan grandes problemas económicos. Si queremos una nueva política de transportes, como decían algunos, de la energía, como decían otros, descontaminar, como se ha dicho también al fondo, reconvertir territorios. Para hacer todo esto hay que invertir, y para eso hace falta innovación, investigación pública, gasto público hace falta, y ahora no lo hay. Hay este mes publicidad gratuita, que dio Guillaume en Alternative Economique, una edición excelente sobre el marco financiero de 2020-2027, que es ridículo. Macron se jacta de que ha arrancado Angela Merkel un presupuesto de la zona euro. Pues sí, no va a tener ni 100 millones de euros, eso no es nada. Si se quiere realmente invertir y ser creíbles, entonces hace falta pues un billón de euros con B para financiar la transición energética. Ese es el tipo de plan que necesitamos. Debería ser el eslogan de la izquierda europea en estas elecciones. Segunda cosa, que no se ha dicho, pero como entra en mis competencias del Parlamento Europeo, quiero insistir en ello. No podemos construir una economía verde y a la vez, y ya termino, intensificar el comercio con países que están a 10.000 kilómetros de distancia. ¿Qué sentido tiene en este activismo? Paul Magnet, por cierto, qué valiente fuiste contra el Z. Esa fue la cara de la socialdemocracia europea, la que nos gusta, amamos y respetamos, la que da sentido a las clases populares y clases medias que todavía confían en nosotros. El activismo de la Comisión a lo loco, que negocia 20 acuerdos de libre comercio ahora mismo con Australia y con Nueva Zelanda. Estamos negociando para poder importar más leche. Si tenemos una crisis de sobreproducción lechera en Europa a la vez, ese razonamiento es absurdo. Es irresponsable desde el punto de vista económico y ecológico. Y así la gente pues se plantea muchas preguntas, claro. Y para terminar, la transición ecológica hay que prepararla bien, hace falta esfuerzos, investigación, planificación, y voluntad de rehabilitación a largo plazo. No sé quién lo decía. Hay que salir de este modelo económico de sobreproducción y desperdicio. Hay que recuperar un concepto muy marxista, el de la economía de la restitución, que es devolver a la naturaleza lo que le quita a la economía. Hay que ser un poco marxistas, compañeros, Eso nos va a permitir recuperar nuestros orígenes, aunque estén muy lejos, pero son muy actuales. Emmanuel Morel. Muchísimas gracias a Emmanuel Morel y gracias a todos los que han participado en esta segunda mesa redonda. Gracias a todos los presentes. Algunos ya lo saben. Hay muchos embajadores,
muy seleccionados, entre los más activos. Tenemos aquí a los más comprometidos de la plataforma aquí presentes en la misma sala. Giovanna Maestorovic, vicepresidenta de los Jóvenes Socialistas Europeos, Juventudes Socialistas Europeas. Buenas tardes, nos va a presentar ella a los que están aquí. Y también, preséntate. Buenas tardes. Me llamo Giovanna, vicepresidenta de las Juventudes Socialistas Europeas. Voy a hablar aquí de los embajadores Together. En nuestros debates es muy importante que haya interacciones. Los embajadores son los que nos dan sugerencias, los que difunden nuestras opiniones sobre los distintos temas que tratamos. Aquí esta tarde tenemos a dos embajadores, Alba y David. Les voy a dar la palabra. Hello everybody, my name is... Buenas tardes, me llamo Alba. Soy española, pero luego me fui a vivir a Alemania. Ahí estudié políticas y sociología, estoy acabando. Cuando hablamos de sostenibilidad, yo pues tuve unas ideas, las publiqué. La idea fundamental es que se nos acaba el tiempo, se mueve el reloj. Nuestros recursos medioambientales disminuyen rápidamente. Algunos políticos están siendo muy poco sensatos, por ejemplo, la anulación del Acuerdo de París, etcétera. Eso significa que los europeos, Europa tiene que mostrar al mundo que seguimos creyendo en un futuro sostenible. Tenemos que ser líderes en ese debate entre todos. Together. So let's hear what were the ideas and... Vamos a ver. ¿Cuáles son las ideas y que has barajado y que son tan importantes para ti, David? Bueno, pues es un momento especial para la socialdemocracia y la sostenibilidad es una de nuestras políticas que tenemos que aprovechar. Es un potencial para nuestras ciudades, nuestras regiones, porque la sostenibilidad es fundamentalmente socialdemócrata. To me, in general. Porque para mí significa solidaridad a largo plazo. Por lo tanto, mostremos esa solidaridad a largo plazo. Porque eso significa que nos preocupa la vida de las personas, de los ciudadanos, que los ciudadanos puedan salir de la pobreza que envenena nuestro continente y de los desequilibrios y desigualdades que destruyen nuestras sociedades. Invertamos en una energía más limpia para todos. Busquemos soluciones inteligentes en el transporte urbano para tener menos emisiones de CO2 y poder respirar más libremente con un aire más puro. Y sobre todo, empoderemos a las personas que están aquí hoy, que están escuchándonos. Trabajemos conjuntamente con los alcaldes, los sindicatos, los ONGs, los ciudadanos, para que tengamos una Europa más fuerte. Anne Hidalgo, Paul Magnet y esperemos Genevieve también pronto, esperamos, puedan seguir haciendo ese trabajo tan maravilloso que hacen para nuestra familia socialdemócrata. Dejamos que ellos marquen la pauta, lideren el camino. Y nosotros seguiremos para tener una sociedad socialdemócrata. Y estoy convencido de que la socialdemocracia podrá pasar con creces este examen. Muchas gracias. Muchas gracias por estas palabras. Gracias. Y llegamos al final de esta velada y el momento que todos y todas estamos esperando. Vamos a aprobar la declaración en materia de sostenibilidad para recapitular las grandes ideas que se han barajado esta tarde y se presentarán al Partido Socialista y Democrático ante las próximas elecciones europeas. Pero para ello necesitamos a la audiencia, pero también a Christine, que aparece. ¿Preparados? Pues muchas gracias. Antes de hablarles de la declaración, me gustaría dar las gracias. Dar las gracias, en primer lugar, a los intérpretes. Muchas gracias. Gracias. Estamos, es cierto, dice la señora Dalonde, están en pleno movimiento social los intérpretes, superamos el tiempo de esto, nosotros os respaldamos y vamos a seguir con la batalla. Muchas gracias, muy amables. También quiero dar las gracias
a todo el equipo del grupo de los socialistas y demócratas, al grupo PSE, a los funcionarios, a los benévolos, a los trabajadores del Partido Socialista Francés, para organizar este evento en un tiempo récord. Todos nos hemos puesto manos a la obra. Gracias, y gracias a todos los asistentes, para poder hablar de aquellos temas que para nosotros son cruciales, esenciales: la solidaridad, el futuro de nuestro planeta, nuestra salud, nuestra agricultura, nuestras ciudades. No solamente temas de Europa, sino de los europeos. Muchas gracias a todos, gracias, y ahora pasamos a la declaración que tendrán ustedes en la pantalla. Es una declaración que ha elaborado el grupo de los socialistas y demócratas del Parlamento Europeo, pero para también con toda la constelación que compone esta gran familia, desde el PSE, del Comité de las Regiones Europeas, Solidar, Jóvenes Socialistas, Rainbows. No sé, seguro me olvido de algunas personas que también han colaborado, así como otras asociaciones del Grupo Socialista del Consejo de Europa, de la Confederación Europea de Sindicatos. Esta ha sido una base de trabajo de esta declaración, enriquecida a lo largo de esta sesión. Gracias por sus intervenciones, por sus contribuciones, y esto seguirá enriqueciéndose porque seguimos elaborando nuestro programa y estamos haciéndolo de una forma mancomunada, colaborativa, a nivel europeo, a nivel francés. Y le recuerdo a todas y a todos que en Francia tenemos esa red socialista.fr sobre estas propuestas, que son muy sencillas: proteger nuestro aire, nuestra agua, iniciar la revolución industrial y agrícola sin que nadie se quede en el camino, garantizando la reconversión profesional, que si no se preparan ahora para una formación inicial de los más jóvenes y una formación a todo lo largo de la vida, que también podrá ayudar, si no, dejará también a mujeres y hombres en el camino, cosa que no queremos. Queremos iniciar esta gran transformación ecológica en todos los puntos de la sociedad, porque para nosotros, socialistas y socialdemócratas, primero es el ser humano, y con ustedes, con el ser humano, con ustedes y con los seres humanos vamos a construir nuestro programa. Gracias, y por favor, gracias a todos. Para poder dar un broche final a esta reunión, gracias a Chloé, gracias a Simón, muchísimas gracias a los dos moderadores. Venez, rejoignez-nous, je vous en prie. Todos al escenario para la foto de familia, por favor. Es el momento de poder hacer la foto de familia. Nos esperamos a todos aquí al escenario, por favor. A todos aquellos que han esperado hasta el final de esta maravillosa velada. Et puis on salue aussi ceux qui nous ont suivis tout au long de cette soirée. Gracias a aquellos que nos han seguido en las redes sociales o en internet. Gracias también a todos los oyentes. Gracias por su participación a todas y a todos. Et puis bien évidemment, si vous êtes curieux, vous pouvez encore vous rendre sur les réseaux sociaux. Vous avez le hashtag Europe Together, el hashtag, para seguir un poco las ideas, el intercambio de ideas sobre este proyecto. Pour les retardataires, n'hésitez pas, rentrez. Sin miedo, que baje todo el mundo, que se coloquen para la foto de familia. Eh bien, merci, mesdames et messieurs, merci. Muchísimas gracias, señores y señores. Gracias a todos por la paciencia, por aguantar hasta el final. Tenemos una copita.
aquí en la puerta en recompensa de la paciencia, pero llévense también todos, por favor, a la puerta donde recogieron los cascos para la interpretación, para devolverlo a su sitio. On vous rappelle de bien penser. Los aparatos de interpretación para escuchar a los intérpretes, los cascos y los aparatitos, por favor, vayan a depositarlos a la entrada donde se recogieron y después se pueden tomar la copita, prometido. Merci beaucoup. Un grand merci. Merci à vous.